Reality. Cuenta la leyenda de un programa radial. Da lo mismo, ¿no? En donde la locura y el hueveo son el medio elegido para revivir el pasado. Really, nigga. En donde los ñoños gordos y faperos tienen su espacio. No, güey. En donde los gamers nostálgicos no solo se toman el poder, oh my God, sino también se toman todo. Literalmente. En donde jugar a mano cambiada no es una opción, sino una ley. Está penetrable. El único programa audaz, rebelde, irreverente y quizás también un poco caliente. Desde los estudios de Radio Zona X. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Late Show de Lucha. Oh, buena cabros. Buena cabros. Oye, buen. Bienvenidos sí. A él. Al show del Gotza, sí, weón. Oye, estamos como acá. Como todos los días miércoles. Sí. Excepto la semana pasada que hubo partido de Chile y no. Sí, tuvimos que ausentarnos porque en verdad yo cacho que estaban todos bien. Teníamos que ir a apoyar ahí a los cabros. Sí, era necesario. Aunque okay. No fue como el pico, sí. Pero. Terminamos todos curados, pero. Puta, weón, y con harta pena, pero bueno. Sí. Pero oye. Bueno, ustedes como verán acá estamos en el Gotza y estamos solos, weón. Sí, estamos solitos, weón. Y tenemos una excusa para eso. Sí. Bueno, el tío Gotza va a tener que ausentarse por un tiempo, sí, porque la verdad es que hoy día, justamente hoy, nació su bebé. Su bebé, sí. Sí. Para, un saludo para él, weón. Un saludo para él, para la Gaby, para la señora. Del tío Gotza, que puta, que ojalá que salga todo bien con la Agustina, que se va a llamar su nueva hija. Así que felicidades, pues, felicidades por tener un. Muchas felicidades, mucha buena onda, sí, compadre, bueno. Que salga todo maravilloso y que todo fluya perfecto. Puta, que son lindas tus palabras. Sí, tío. ¿No? Estás ahí. Siempre, ya, siempre me termináis excitando, weón. Puta, es que tú te sentás hasta con. ¡Qué weón! No, basta. También, weón. Oye, y el vato arrugó, pues, weón. El vato se le hizo, dijo, el tío no va a estar, se weón. Se le escucharon los meaditos. Voy a tener que yo, rayo, controlar. No, mejor. No, bueno. A lo mejor calla Fakir. Sí, bueno. Es más macho que yo. Sí, bueno. Es más macho. Sí. No, maricón. Pues, así que no, ahí estamos, pues. Sí, compadre. Con el Tito.
Sí, estamos ahí con el ex. Sí, weón. Así y bueno, que, y como, por supuesto, Fakir en el radio. Fakir, sí, weón. Muchas gracias por acompañarnos, compadre. Sí. Y, hola, muchachos. Buena. Él no se ve en cámara porque está en pelota en estos momentos. Sí, está en topless. Claro, está con un zunga de leopardo, weón. Y radio controlando, weón. No, y debajo de la mesa parece que hay alguien, pero claro. Escuché ruido, ¿cachai? Pero no quiero, profundizar. Un Carol Lance, weón. Una weón así. Oye, aparte que tenemos hoy día un invitado que va a venir a acompañarnos. Sí, que no ha llegado. No ha llegado. Dando la cacha, padre. Sí, pero Panchito, te esperamos acá, compadre. Pancho sí, Cabrera tiene que llegar, ¿eh? Vamos, y para todos los cabros que están desde siempre con el Gotza, weón. Deben cachar al Pancho, pues sí, es Panchito. Pues el Pancho es Panchito. Un viejo estandarte del Gotza que nos abandonó. Claro. Pero que debe estar por llegar. Y hoy día, claro, tenemos el medio tema, weón. Hoy día hay un tema bien nostálgico, clásico. Claro, que tiene así. Un poco de pelambre, un poco de no sé, pues de nostalgia, de recordarse los buenos tiempos de la televisión chilena, weón. Y claro, entremos en eso, weón. Claro, es que realmente es un tema que es netamente chileno, weón. No, no es un tema que ya lo conozcan desde afuera. ¿Sabes? O sea, que, igual hay, pero... Pero vamos a enfocarnos en programas que... No, nos dan como nostalgia, ¿cachai? Sí, en el tema chileno. Que fueron transmitidos. Claro. O sea, el tema hoy día es, cabros, para que ustedes lo tengan en cuenta y ahí hacen su compartida ahí, por favor, les pedimos ayuda que nos ayuden a compartir con el hashtag de el Gotza. Llegó Panchito, ¿no? No ha llegado. Hoy día tenemos programas de videojuegos emitidos en Chile. Claro. ¿Cierto? O un programa friki, más que nada. Igual sí. Tenía bien variada alguno. Pero claro, pero en el fondo igual girar en todos los videojuegos, que eso es lo que nos daño hoy día, pues videojuegos, sí. Perro. Y ya, pues, y no después de este corte. Ah, no, mentira. Eso lo hace el tío nomás, weón. Sí. Tanda comercial, ¿no? Sí, la tanda comercial. ¿Tú no avisáis Fakir cualquier weón? Sí, wea, obvio, así Fakir, sí. Bueno, vamos a tirar una tanda comercial por ahí entre medio, pero por ahora vamos a empezar con el tema. Y claro, mira, por ejemplo, leyendo un comentario al tiro para la gente que nos está acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros, cabrón. Sí. Dice Emanuel Anzotegui, dice: hola, aguante la renga. Sí, aguante, compadre. No sé por qué me dijo eso, pero aguante. Aguante, sí, aguante. La renga. Pedro Celis dice: oye, un saludo al papi Cristiano. Sí, compadre, sí, saludo a Cristiano. Saludo. Nuevamente, viejo, papá por cuarta vez. Este weón dice, diría que se hace nula, picho. Dice, Está bueno ya, weón. Sí, weón, para el mundo. Está bueno ya, weón, loco, está acá en el Kilo Guagua. Ya. Ya. Y, a ver, Archut dice, la era dorada de los programas de videojuegos en los 90, sí, totalmente. Sí, a partir del 96 más o menos empezaron a emitirlo. Sí. 95, 96, por ahí. Sí, la era dorada de los videojuegos yo creo que fue más larga, pero acá en Chile tuvo su boom así como en la televisión, porque entró como todo el tema de videojuegos, tema de anime también. Ahí llegó Panchito, parece bueno. Ahí llegó Panchito. Bueno, vamos a hacer la instrucción. Sí, bueno, claro. Estaba toda la onda de videojuegos como también ligado un poco al anime. ¿Te acordáis que en esa época estaba incipiente como el gusto del anime que llegó con, digamos, primero con Robotech en los 80, después con la repetición en los 90, principio de los 90, y después con Caballero del Zodiaco. Sailor Moon y Dragon Ball, la weá como que... ¡pah! Claro, los Caballeros del Zodiaco. Sí, pues Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Sailor Moon, se pegó como su subida. Y ahí también empezó como a entrar la gente ñoña en la televisión, pues, weá. Claro. O sea, más que la gente ñoña, yo creo que era como un los público ñoños, infantil, weón. Era como un público más infantil. O sea, tú podías llegar a los cabros chicos de la casa, weón. Llegó Panchito. Pásate ahí. Panchito, compadre. Hola, perrito. Aquí está Panchito. Para allá, para allá. Panchito, tanto tiempo, sí, weón. Oh, Capitán América de bolsillo. Claro. Pocket Capitán América. Claro. ¿Cómo estás, cabrón? Pocket Steel Rogers. Ahí, bien, weón. Saludos, compadre. Oye, ¿cuáles son las cámaras, Fakir? Sí, ¿estamos allá? No. Estamos aquí. No, aquí no. Y acá. Y las tres. Chucha. Ya. Ahí. Estamos multicámara, weón. Sí. Ahí. Sí, weón. Ay, perfecto, weón. Me dio calor. Oye, primera vez que no veo como una... Bueno, última cena en esta claro, lleno de huevos. Ya, cabrón. Toman de mi cuerpo. La última cena. Y tomen de mi sangre. Ahora, Panchito, weón. Ahora. No sé por qué voy a empezar. Es que me dio calor, weón. Que llegó Panchito, me dio calor. Sí, oye, rájate con la cerveza, weón. Oye, sí, weón. Tienes la cerveza para acá, weón. Panchito, te tenemos un regalo. ¿En serio? Sí, este. Este paquete, weón. Te tenemos una poronga, pero antes de la poronga, la cerveza. Buena. Ya, vamos a abrir esta weón. No, pero calmado, weón. Cabro, con ustedes, Pancho Cabrera. Sí. Lo pone atrasado. Sí, un poco lag. Oye, pásame un amigo, claro, bueno, no sé, mal educado. Oye, felicidades al tío porque él te... Sí, ya le mandamos harto buenos augurios. Sí, un saludo al tío Gotcha que nació su guaguita, así que está súper contento y eso, así que lo queremos mucho.
Te extrañamos. Lo despedimos, la verdad. Lo despedimos. Sí, nada, verdad, porque va a volver en un tiempo más cuando le suelten la soga. Listo. Ya, po. Ya. Oye, lo tienen agarrado a la pichula. Oh, y no, tiene que ser su nudo porque está bueno ya, guapo. Sí, po. Oye, Panchito, estamos haciendo una introducción ya porque lo que vamos a hablar hoy día es programa de videojuegos en Chile, po. Programa friki, programa ñoño, sí, que hubiera la televisión chilena, tanto hechos en Chile como importados de otras partes del mundo. Claro, de otros lados. O sea, yo el que más me acuerdo es de Bacania. Claro, que Bacania fue como a final de los 90. De los 90, ya, sí, ¿no? Ya era, y fue como del 99 hasta como el 2000. Claro. 98 hasta el 2000. La y sufrió, claro, no, y sufrió caleta de cambio en el sufrió proceso. Sufrió caleta, sí, compadre. Como mira, que se iban hueones, entraban hueones. Sí, mira, ahí estamos viendo una imagen así de Bacania, un poquito mientras estamos conversando. ¿Qué es ese huevón? Comentémoslo a lo mejor, no sé si hay gente que lo haya visto Bacania, po, weón. Yo sí, creo que la gente que nos ve la conoce, weón. Yo creo que muchos de los cabros cachan más Bacania, por si. Sí. Mira, sé que yo, igual de los programas más viejos, weón, me acuerdo súper poco, como era viejo. Yo sí. Yo era muy ñoño. Yo vi uno de Julian Effelbein. Ese, po, weón. Nintendo Manía. Pero vamos por orden, porque tenemos. Fakir se va a ver loco. Sí, partamos con algo, Fakir. Sí. Partamos con. Con Bacania, con Bacania, que tenemos ahí encimita. Que Bacania es como el emblema de los programas, porque amado y odiado, po, weón. Sí, weón. Ahí está el logo. Te voy a gustar el primer, así cuando empezó Bacania, cuando era como un cómic. ¿Cachai? Que siempre era como. Siempre fue un cómic, pero siempre. Después, como que bajó, ¿o no? Como no, no. Lo que pasa es que, bueno, Bacania cuando partió, igual tenía algo innovador, porque aunque su set era una página de manga abierto, sí, de cómic, sí, y las viñetas eran como los pequeños sets de para cada área, para cada sección del programa. Sección del programa, ¿cachai? Y después, con el paso de los años, había algunas viñetas que estaban dibujadas y otras que tenían abierto. Pero les fue bien. Y algunas viñetas que están dibujadas las abrieron, pues, bueno, para meter más secciones. Más secciones. Entonces, claro, claro. ¿Te acordás? Eso fue lo que pasó. Entonces, la intro. Claro. Bueno, oh, a mí me gusta la intro. Muy bueno. Sí, ¿puedo ponerlo con volumen? Con volumen así. ¿Para escuchar? No escucho ni wea. No, no, pero pone la intro del. Ahí está. Ahí está, me está tocando este weón. Empezó a tocar. Sí, vamos fuera del micrófono. Aquí aparece. Vamos fuera del micrófono. Sí. Ah, sí, nos escuchamos. Ya. Aquí está Fito Manga, pues aquí hizo su primera aparición Fito Manga. Fito Manga, gran invitado del Godzilla. Claro, sí, yo también. Está culiado, weón. Oye, ese weón no sabía nada de nada. No, que. Vamos a profundizar. Es un típico dibujo de Fito, pues. El estilo. Sí, el estilo, sí, gran valor Bacania, bueno. Lo que pasa es que Bacania, yo encuentro que vino como a cimentar lo que hablábamos recién con el ex. Como toda una onda así que estaba como entrando del los videojuegos y la ñoñería así como con el anime, la televisión. Claro, aquí podía notar eso, ¿cachai? Sí, porque los programas anteriores no sabía tanto lo que era el tema anime, sino que era como videojuegos, sí, como concurso, sí. Y wea así. ¿Sabes cómo empezó la primera wea de videojuegos? Con Hugo. Es cierto, weón. Hugo es un precedente, igual. ¿Fue Hugo primero antes que no se recuerdo, que... No, parece que fue como un programa también como de un cable. Es que mira, que si partimos así como por estrictamente lo más antiguo, yo creo que lo más antiguo sería Video Poder. ¿Video Poder? No, nada. No se acuerda de nada, Video Poder. Era un programa ochentero, weón, que daban puras como imágenes de videojuegos como de los 80. O sea, tenía puro Nintendo y de ahí para atrás. Ya. ¿Cachai? De ahí para atrás. Nintendo y para atrás, ¿cachai? Entonces, era un cabro que era como el que animaba, era un cabro como super cool, ¿cachai? ¿Pero era un real gamer o un weón así como que pusieron? Nunca lo sabremos. Sí, es como los weones de VIA X. Era una onda así como un VIA X. Era como un weón así con un pelo paradito, ¿cachai? Como los weones de etcétera ahora, que ningún weón sabe nada. Andaba en patineta, ¿cachai? Ah, super cool. Estoy andando en patineta ahora yo. ¿En serio? Sí. Ah, ya. ¿Fuera de qué? Es culiado progre. Demasiado bueno para nosotros. Todavía no soy viejo. Todavía me creo Lolo. Pero vos mira, entre comillas, si Video Acción era como que el loco... Era como un loco que hablaba como que tenía una habitación y estaba como en su pieza. ¿Ya? Y el loco en su pieza de repente comentaba, oye, ¿se acuerda de este juego? Ah, pero ese era gringo, po. Era gringo. Claro, sí, era pero, gringo. Pero chileno, ¿te acordáis de algo que fuera no, así? No, es que yo me acuerdo que ese es el programa más antiguo como de los que vamos a hablar hoy día. Ya, lo que ya, yo recuerdo ya. Que había como videojuegos en televisión. Ya, y Bacania, ponte tú. Bacania, ya, estaba este weón del Lerner que era el animador, ¿cachai? Sí, Gonzalo Muñoz Lerner. Sí, eso, y que estaba también Fito Manga.
Hitmanga. ¿Y, sí, está, y quién más estaba así? Mira, estaba yo, un guatón también. Yo lo que me acuerdo es que estaba el Fito Manga, que era como el encargado de toda la parte de cómics anime. Ya. ¿Cachai? Y el Fito Manga ahí se pegaba las medias pajas mentales y también sí, físicas, ¿cachai? Con harto hentai, weón, esa weón. Sí, 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 sí. Era un hito. A las 6 de la tarde no era muy, sí, no, muy apropiado. De hecho, hay un hito importante que el Battle Royale mandó un video, weón, de que salía un extracto que salía Fito Manga así como onda excitado porque le mandaban onda. Oh, no sé qué pasó. Le mandaban por fax. Hentai, pues, entonces el buen llegaba y decía, ya, mira, un hentai. Y el buen decía una cosa así como, un día sin hentai no es un día. Coche, madre, weón. Y bueno, a las 6 de la tarde, weón, mostrando hentai en pantalla. Claro, y luego ahí se cachaba en su ojo, así que el buen estaba excitado. Ese buen era como el nano. Sí, sí, como que se excitaba con su propio, sí, mono. Fino, como los dibujaba a masturbarse. Sí. Y claro, entonces, claro, esa era esa época más puber, porque yo cacho que cuando vino el Gotza, el buen ya estaba más maduro, un hombre de familia, cachai. Claro, ¿vino el Gotza? Sí, pues sí, era un señor ya. Era un buber. Señor. Tío, siempre ha sido un señor, siempre, toda la vida. Sí, sí, y con el mismo chalequito. Sí, un saludo a Fito Manga, buen, por cierto. Sí, Fito Manga, saludo a Fito Manga y al nano. O sea, guay, como de pescador que tiene Fito Manga. Sí, como... Que se guardaba como las gomitas, sí, los lapicitos, ¿cachai? Y claro, en nada más fomo que ir a pescar. No sé, súper fome, weón. Oye, yo cuando chico pescaba, weón. Yo igual, pero como el hoyo de pescar. Ahí está Fito. Sí, está, igual. Fito, Está igual, ¿no? Tampoco. No, tampoco me ha cambiado. Sí, sí. Se ha cambiado, Fito. Pero el pelo culiano no le ha cambiado nada. Pero ahí está mostrando su los fax. Claro. O las cartas que mandaban en esa época, pues, weón. Ay, la weón vieja, pues. La verdad que mandaban cartas a los canales, pues, weón. Era otra, weón. Lógico. Está Gonzalito. Ese weón terminó siendo actor. Como que hizo otra weón. Siempre fue actor. Yo sé la historia, pues. La historia es que el Gonzalo siempre fue actor, pues, weón. Seco, yo lo he visto en teatro. Bueno, sí, bueno. Tú, Pancho, sí, para que no sepa, Panchito también es actor. Sí. Por favor, le pega, por favor. Actúa como el pico, pero es actor. No, actúa bien. Actúa de sí mismo. Actúa de Panchito. Sí, un gordito rellenito. Actúa de Panchito todos los días. Claro. No, pero bueno, Gonzalo, según lo que se cuenta la leyenda, Gonzalo era actor. Y estaba como buscando pega, pues. Entonces justo surgió este como programa bacania, que estaba como hablando de la animación, los videojuegos. Y metieron a puros weones que, entre comillas, sabían de su tema, pues, ¿cachai? Pero no tenían cero ángel para tele, pues, cero capacidad de dirigir un programa, qué sé yo. Yo creo que el programa era bueno, pero estaba mal enfocado. Como... Sí, es que tenía problemas. Tenía problemas como de dirección más que de pauta. Como, claro, como que no eran tan expertos, ¿cachai? Como para sostener un programa de una hora juntos. No, y más encima que hubo un tiempo que empezó ahí todos los días, pues, bueno. Sí, porque partió la weá siendo sábado solamente. Claro. Ya, pero que ese es el problema acá en Chile, pues, bueno. Los programas como que ya les fue bien. Y vamos, matamos la weá. La misma cuestión que están haciendo ahora con este programa culiado de Pasapalabra. Ya nadie quiere ver Pasapalabra. Antes era todo así. Chato, como, claro, es lo mismo que Bacán. Y Bacán era Bacán, todo lo veía los sábados y esperaba bien el sábado. Y después todos los días ya basta. Yo me acuerdo que veía Bacán por Samurai X, weón. Sí, también, es que por las series. Porque yo me acuerdo que ahí me empecé a enganchar, ¿cachai? Y ahí, ¿cachai? Bacán, estos weones hablan web interesante, weón. Sí, es verdad. Pero sobre todo este weón, pues, o sea, que te dan. Estábamos hablando contigo, que comentaban la web, las páginas web de ese entonces. Tenía, eso es lo que quería comentarles, porque tenía secciones. No había nada de internet, po. Secciones, porque mira, era súper poco. Pochito, mira, secciones de Bacaña, me acuerdo que estaba Fito Manga con la sección de anime y manga, ¿cachai? Dibujo, ¿cachai? Toda la web. Después estaba un loco que no me acuerdo cómo se llamaba, que era auspiciador de importadora Juisma, ¿te acuerdas de Juisma? Ah, Juisma, qué lindo esa weá. Qué maravilloso, otro hito importante de la televisión, sí, po, Juisma. Una tienda que vende juegos pirata que te auspicia un programa, po, maravilloso. Qué linda esa weá. Qué linda época. No qué pasa. Qué linda época que voy a ir a comprar juegos pirata. Bello, güey. Claro. Bello, po. Te compráis 10 juegos por 5 lucas. Nunca más pasó la televisión, po, güey. No. Y después, bueno, después cuando hace loco, no me acuerdo cómo se llamaba, después de lo sacaron porque tenía cero ángel para la tele y metieron a Claudio Besaiki. Ah, ese. Y ahí fue el trampolín de Claudio Besaiki. Sí, y después no metieron esta mina la Isa. No, era otro programa. No, nada que ver. La Isa es como. Ese es como años después. ¿Pobre? Sí, la cual se llamaba Invasión. Ah, claro. Es como del 2000 y tanto. 2000 y tanto. Sí, sí. No, esto es para viejos como nosotros, sí, ñoños, ¿cachai? Activos. Sí, bueno, tengo ahí, weón. Y la verdad, dicho sea de paso, es que Claudio Besaiki, yo encuentro que tenía manejo con el tema.
Y pues esto es que ahora ha tenido éxito, no, porque sí, el loco no. tiene bla bla, tiene buena adicción. ¿Con el buen que está ahí, Claudio PSX? No, sí, Claudio no. PSX era el gordito. Ah, ese es bueno. El gordito que cachaba. ¿Tiene un ángel culeado? Sí, pues tiene buen bla bla. Igual lo guayaron caleta. Más como, que la chucha, sí. porque ay, se le salía la guata con la... ¿Cuántos maricones le decían? ¡Hala, wea! No, sí, este pero el loco, a mí me caía bien. A mí me caía bien. Aparte porque el buen sabía. Sabe y tiene buena oratoria. Sí. Tiene buena oratoria. Ese buen estuvo después en SmackDown. Sí. Que habló después de ese programa. Claro. Y también tuvo un programa en la radio. La Resident Hit. Sí, bueno, no, sí. Si el loco le fue bien. Y actualmente igual hace un programa, tiene una página, compadre, que se llama parece. Como control.bg, que ahora último hicieron como un convenio con el Teletrack. Yeah. Y transmiten después de las 12 de la noche, el Teletrack baja sus transmisiones y transmite el programa de la página web de Claudio PSX, que son puros programas de gameplay, cachai, y toda esa weá. A la hora del pico. A la hora de que nadie lo ve. A la hora de que nadie ve la weá. Pero la hacen, la pero verdad. La hizo, sí, la hizo. No, yo, mi respeto para Claudio PSX, ¿sí? Porque yo encuentro que el loco es bueno, y aparte que es buena onda. Yo una vez lo conocí en el paseo, en el portal Lion. En un... Ah, estoy así. Ah, Claudio, claro. Claro. Oh, Claudio. El loco estaba en la tienda de culiar. No voy a decir el nombre para que si nos quiere pues pero que era no en el portal Lion. ¿Sí? No, era en el Paseo de las Palmas. Ah, ya. Donde hay un guan que atiende como el pico. ¿Cachai? Y ya, estaba... No hay ningún guan que atienda bien en el Paseo de las Palmas. Bueno, estaba Claudio invitado porque parece que era amigo ese loco. Y yo llegué a preguntar algo. Y como que, oye, el loco no me pescó así, mala onda. Y Claudio así como, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú eres Claudio? Sí, hola. Y él es como tan liderito sangre. Sí, como, super que como quería, ah, ya, bacán, toma, compadre, buena onda. Que te oye, yo dije, bueno, buen buena onda, loco. Era, sí, en tela. Yo pensé que era vivo, así, sí. porque todo el mundo lo cachaba, sí, no, nada. Yo lo conocí en un evento bacán, que ñoño, ¿cachai? Que se hacía, puta, ahí para allá, los miles, que se llamaba FestiGay. ¿FestiGay? No. FestiGay. Te creo que andáis por ahí, no sé por qué te creo que andáis por ahí. No sé cómo. Soy en la FestiGay. Es un poco desconocido el éxito. Claro. Anime Festival. Ah, esa frase. Ah. Que se hacía ahí. Muy diferente, ¿ah? ¿Eh? Muy diferente a FestiGay. O sea, te creo que andáis por ahí, pero... Ya, la cosa es que ahí conoces el loco. Y también, pues, conversando con él, weón. Le metí. Dije, oh, Claudio. Sí, weón, y estaba sentado, ¿cachai? En una silla, culiado. Como en dos sillas, ¿no? Sí. Y estaba con otro compadre conversando, weón. A mí me preocupaba el corazón de él. El corazón de ese weón de estar lleno de grasa. Así como. Es que imagínate, igual, el weón sabe harto. Porque debe jugar videojuegos sentado y comiendo pizza todo el día. Sí, weón. Qué maravilla, weón. Bolitos. Qué maravilla. Bolitos. No, un saludo para Claudio. O sea, igual lo guayamos, pero que en realidad lo que pasa es que te queremos. Es bueno, sí. Lo queremos. Oye, ahí Chambeco. Oye, un saludo a Chambeco a todos. Sí, Chambeco, gran valor para el loco. Dice, lo primero que llegó a Chile creo que fue Cybernet en el 13. Yo me acuerdo de Cybernet compadre. Pero, ¿sabes qué? No me acuerdo de los programas que... Pero mira, aprovechemos de que tenemos a Fakir aquí en los controles, maravillosamente. ¿Tenía algún pedito de Cybernet, Fakir? Fakir. Cybernet, claro. Y dice Yerko, un clásico de Chilevisión, pero... Lo que pasa es que los programas de videojuegos empezó todo claro. Mira, ahí está Cybernet. Sí. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Sí. Claro. ¿En la cabeza tele? Sí, yo me acuerdo de Cybernet claramente. Que me acuerdo de esa hueá. Y lo daban temprano. Lo daban en el 13, creo que era después de Garfield. Una hueá así. Sí. O algo así. Y lo daban en el 13 como los sábados después de almuerzo, ¿cachai? Después de almuerzo, sí. Sí, era súper temprano. Este programa para mí es mi favorito. Es mi favorito. ¿Por qué lo dirigía? ¿Qué? Porque era solamente una voz en off que presentaba todo. Oh. Sí. Y era 100% dedicado a noticias e información. No tenía show, ni chaya, ni weas de relleno, nada. Era solo videojuegos, compadre. Oye, aquí. Entonces era la raja del programa. A mí me gustaba mucho. Oye, aquí Christopher Esparza Marinao nos da un dato súper. A ver, super interesante. Curioso. Dice: dígalo, amigo. En Bacania había un loco que era de cartas Magic. Sí. Era sí. Un loco. Ya, pues, y Christopher, usaba un pañuelo en la era él. Y Christopher, Christopher dice, el de las cartas Magic ahora es dueño de un equipo de fútbol en México, güey. Me estáis huellando. Puede ser, güey. Me estáis huellando. ¿Por qué puede ser, güey? Ese güey vendió todas las cartas y se hizo millonario. Oh, claro. Claro, pues, sí, bueno, y hay unas cartas muy... ¿Se acuerdan que usted en el portal Lion? En el portal Lion, en el primer piso del subterráneo. Se hacían como campeonatos. Se juntaban así, pero... cambiaban las cartas. Mira, yo le voy a decir algo. Esta carta me sale como 20 lucas y una carta culiada. Yo debo decir algo, yo era ñoño y toda la weá, pero nunca tanto para jugar cartas.
No, tampoco. Oye, con el, con el perdón de los, no, puta, de los, no sé, espectadores, güey. Yo... ¿A qué nivel de ñoño llegáis? Como que a mí dicen, oye, quería hacer cosplay. No, no, no. No, 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 no es lo mío. No es lo mío. No lo vi el cosplay. Pero es que aparte no tengo mucho que ofrecer, güey. Bueno, porque estoy medio flaco, güey. Bueno, pero bueno. Claro. Pero bueno, las cartas era boom en el Portal Lion en el subterráneo. Claro. Sí, bueno. Pero no, el Portal Lion es puro tatuaje y persinado. Ahora en el vivo está el boom de las cartas. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, yo. Bueno, hace años que y no sigue, voy. Y sigue jugando esa semana, ¿no? Sí, bueno, se juega, weón. Bueno. Ya, bacán. Se juega, lo que juega. Sí me acuerdo es que tengo hartos amigos que todavía son amigos míos y que jugaban harto esa weá. Y que habían cartas que valían como 80 lucas, weón, 50 lucas. Claro. ¿Y Bacania cuándo murió? A todo esto, para seguir con el tema. ¿Bacania cuándo murió? Así que cuando murió. Sí. Así o sea, como... murió, no sé, porque se cortó. Mira, Bacania duró como... ¿Murió de una o fue así como no, decayendo? Bacania duró como 2 años, weón. 2 años. Duró caleta, weón. ¿A 2 años? 2 años, weón. Porque, mira, Bacania me acuerdo que partió en un verano. Como que era un programa como a rellenar así como el verano para los cabros chicos estar en vacaciones. Ya, y era como los sábados. O luna a viernes, parece. Luna a viernes y la weá gustó, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, porque tenía a todos los ñoños que... aglutinaba a todos los weones que salían a jugar a la calle, sino que se quedaban en la casa jugando al computador. A los que les pegaban. a los que les hacían bullying. A los que les sacaban la chucha. A nosotros, claro. Entonces la weá les fue bien. Y aunque tenía una producción así más o menos, mala dirección, como decías tú, ¿cachai? De sí, repente... creo que netamente el problema cagó de mala dirección, porque te va a ir para rato. Sí. ¿Cachai? Pues, pero con una buena dirección... No, y el Gonzalo Muñoz Lerner era buen conductor, tenía sí, la bla, sí. ¿Cachai? El tema es que lo que hablamos con el ex antes es que el Gonzalo no cachaba nada. Sí, nada, esa weá, po. Y cuando uno no cacha nada... Claro. O así de weón... Si le, no, y se le notaba en la cara, po. Es que lo hacía de weón, porque claro, tú me estás hablando de un tema y... Este loco te miraba, pues, weón, así como... Sí, pues, bueno, y se lo notaba en la cara, weón. Así como, weón, qué chucha, claro. Y como miraba así como... Así. Y de repente llegaba un loco con un tema que de repente, a lo mejor para los ñoños, era como... ¡Guau! Para volverse sí, loco. Po. Y el loco, el weón que lo exponía, mostraba su euforia. Sí. Y bueno, miraba así como... Ya, claro, una cara como que para él no lo, no lo sorprende, po, así como qué mierda este ñoño culiado, así como que claro, solo somos los buenos que cuando ven la película de Avengers se emocionan, pues así, ¡ah, claro, sí, en el cine, wow, claro, ya, claro, ya. La diferencia es que ahora ese ñoño está in. Claro. Es no, cool. Porque es cool. Sí, antes los ñoños no culiaban antes. No, no, pues weón, una pura panflita. ¿Sí? Yo no culeaba cuando estaba en colegio, no culeaba nunca. Con cueva conversábamos con mujeres. Vos que vos la ponías en cualquier weón. Ah, oh, León tampoco, culeado, quería quedársela así. Se hace cachetón este weón. Sí, weón, no, pero la weá es que Gonzalo no cachaba nada y lo metieron ahí solamente por su pinta que tenía, que parecía friki, pero era friki. Era súper cool. Sí, era super parecía cool. Friki, pero no era friki. Con las trencitas, ¿cachai? Que andaba con el loco, pantalones de cuadrillero. ¿Y después qué otro programa hubo después de Bacania? Espérate, porque aquí Vito Martínez dice, jajaja, buen recuerdo, todavía guardo una pauta de piso de ese programa. ¿Trabajó ahí? Estuve ahí en las sombras, guiño, guiño. Ya, pues, Vito Martínez, suerte de algún dato, pues, alguna sí, guay sabrosa. Alguna guay sabrosa. Alguna guay que valga la pena escuchar. Oye, mira, pero vamos, por orden, estamos muy desordenados, weón. No, pues si estamos hablando acá. La primera vez de conocer. Ah, mira, aquí están hablando los cabros. Dice: la primera vez de conocer al PSX era en el 2003 de las juntas de Resident Hit, en los inicios del programa, en el Mall Plaza Vespucio. Sí. También se. Sí, también. Cacha, pues, habían juntas de Resident Hit. Claro. Plaza de bueno, ahí está el Tata Otaku, creo que está, que se llama el Claudio PSX, y había como otros dos locos. No me acuerdo quién estaba, pero el programa igual. O sea, mira, piensa una cosa. Piénsalo, para que el Claudio PSX haya tenido como ese empuje solamente por Bacani, porque Bacani lo lanzó, pues, bueno. Claro, sí, ¿cachai? Sí. El loco era. El buen vendía videojuegos, ¿cachai? Y dijeron en la tienda así como: ya, ¿quién es el weón que tiene mejor película? Ya, vos andas al programa, ¿cachai? Claro. El loco demostró talento para la weá, ¿cachai? Tiene buena bla bla, tiene ángel. Es que el buen sabía también. Y fue, es que yo dudo que alguno de esos buenos no haya sabido. Lo que sí creo es que sabían, pero no sabían cómo expresarse para hacer un programa entretenido y hacer un discurso y que sea atrayente. Hay una weá que se llama el programa Ritmo, que esta weá no tenía. Esa el programa culiado era como tan así como calcado y le faltaba como una weá de ritmo. Yo, y de repente hicieron la chucha cuando ponían los dibujos animados. Y tú querías seguir viendo los monos y te lo rompían. Y te rompían la weá y volvían al programa. O es un programa misceláneo de temas de ñoños. Sí. O solamente dibujos animados. Y después me decían, volvían de los dibujos animados y ponían al One Fome que antes del Claudio PSX, One Fome que está en la, claro, los juegos. Claro, que bueno, tenía cara así como de arisco, así como. Mira, esa, y ahora vamos a hablar. Esa es la weá de la dinámica. El programa hubiera funcionado si hubiera visto. Yo me acuerdo que ahí conocí el Pandemonium, weón.
weón. Encuentro que ¿Van de poner en Bacania? Sí, en Bacania. Weón. Oye, me acordé que el Batu ganó en Bacania, weón. Concursó en Bacania. ¿En serio? El Batu se ganó una PlayStation. Cuando era flaco. Me dudas si el Batu alguna vez fue flaco y joven. Para mí siempre ha sido viejo también. Sí, nació así, weón. El weón nació. Benjamin Batu, pero se quedó así. Pero así, se quedó así. No hizo nada más. Sí, güey. Hay que tocar. No envejecido tampoco. Como no se quedaba así. Solo creció de tamaño, pero estaba igual la cara. Claro. Barba. Está comiendo mejor. Esa barba culea blanca que tiene. Batu, besitos. Te queremos. We love you, güey. Batu está igual. No, pero el Batu nos contó que ganó en el programa, pues, güey. Oye, se ganó un PlayStation, pues, weón. Da igual, bien ganarte un PlayStation. Sí, la zorra. No, güey, en esa época, weón, un PlayStation. Ganaste un PlayStation, weón. Weón, era carísimo. Palo, era carísimo. Palo, solamente la gente cuica tenía PlayStation. No sé, juego. ABC1, weón. Mira cómo habláis. Oye, ahí dice. Mira, está Gato. Mira, yo en Bacania concursé y me gané un Play. Ya lo conté. Gracias, Matu. Gracias, Matu, por tu información. Ya lo sabíamos. Valía 120 lucas en ese tiempo, dice. Bueno, 120 lucas. Sí, 120 en ese tiempo era la plata. Pero viste que ahora 120 lucas es una mierda, no es ninguna weá. Sí, voy a comprar el desayuno con 120 lucas. Ya, weón, sigamos. Oye, el Vito Martínez dice: los concursos, con respecto a lo que estábamos comentando, los concursos eran a base de galletas. Algunos eran legales, eso sí, pero hice de galletas varias veces. En ese tiempo mi viaje trabajaba ahí y me colaba en los programas. El mismo Vito Martínez. No, sí, pero, Vito Martínez. Sí, yo creo que voy a leerlo de nuevo, sí, porque este weón está ahí leyendo con el pico, weón. Sí. Dice, los concursos. Dame otra cerveza. Los concursos. Déjenme leer. Ya, los concursos eran a base de galletas. Algunos eran legales, eso sí. Pero hice de galleta varias veces. En ese tiempo mi vieja trabajaba ahí y me colaba en los programas. Ahí está la weón. Igual suerte, pero penca andar de galleta. El traficante galleta. Penca andar de galleta, sí, pues. Claro. Oye, pero bueno, lo que hablamos recién de Bacania es que igual duró 2 años porque yo cacho que le fue bien porque había gente que trabajaba bien, o sea, que le gustaba el tema. Como decía Panchito, a lo mejor no estaba tan bien dirigido. Lo que pasa es que era tan buen ritmo. Era un tema que estaba en boga y habían llegado las nuevas consolas, como que ese niño ya empezó a normalizarse, sí, ¿cachai? Con la animación japonesa, ¿cachai? Sí, eso. Entonces, anime y videojuego. Estaba como en boga. Después de Pipiripao no había nada, ¿cachai? Como que Pipiripao fue el primero que puso como los galácticos, toda la cuestión. Sí, pues como los monos chinos. Los monos chinos, ¿cachai? Entonces, había monos chinos sueltos por todos los canales, pero no había nada que los reuniera. Que lo y eso es lo que logró Bacania, reunir todos como los programas y todo. Y metió, claro, Samurai X y otras animaciones, ¿cachai? Introdujo animaciones nuevas que estaban igual como pagando fuerte en Japón. Y que Samurai X, cuando lo trajeron, igual la habían pasado poquito tiempo después de estreno. Y era un anime que tenía igual una trama como un poco más, con más sangre. Es súper seria. Era bueno, igual tenía sus partes chistosas, va quedando con weón. Yo me cagaba la risa con Samurai X. Bueno, en fin. Pero antes de Bacania, igual hubieron algunos estandartes que lucharon por esta weá y que yo quiero mencionar como una ilustración, no, como una inspiración para el Gotsapo, weón. Que se llama Maldita Sea. Pero es que mira. Maldita Sea. Convengamos que Maldita Sea no era un programa de videojuegos. Era un programa orientado como a la cultura como de culto. De bajo mundo, ¿cachai? Sí, piensa que todo el contenido de culto. Toda la Rock and Pop casi. Sí, que era el primer canal Rock and Pop, se fue al canal Rock and Pop. ¿Sí? Al canal 2. No, Rock and Pop, siempre partió como Rock and Pop. Sí, canal Rock and Pop. Canal 2. Canal 2, Rock and Pop. Sí, porque después se llamó solamente Canal 2. Ah, ya, pero igual siempre fue Canal 2. Sí, es que vos sintonizáis el Canal 2. No, ahí tenemos imágenes de Maldita Sea, compadre. Sí. Lo que era Maldita Sea de su tiempo porque empezó todo con competencia. Ese es el Alejandro, weón, medio juego, concha de tu madre, weón. Sí. Oye, pero ay, qué buena esa weá, es que claro, Maldita Sea lo que tenía era que claro, era como contenido de culto, solamente de cine. Pero después con el pasar del tiempo en los programas, el Pera con el Salfate, que eran los que animaban y también estaba el Rumpi antes. Mostrar. Es que te acordás que Rumpi no hacía nada. Rumpi era como. El Rumpi como que animaba. Es que los otros buenos eran como los que hablaban sabiendo las cosas, ¿cachai? Sí, claro. Está la alcaldesa Maipú también trabajaba en el programa. Doña Katy Barriga trabajaba ahí. De robotina. Claro, te olvidaste dónde. Bueno, y el tema es que el programa trataba de eso, de películas y como comentar así, películas de gore, igual como bien así como de culto. Pero los buenos manifestaron varias veces que los buenos les gustaban los videojuegos. Sí, y de repente comentaron uno que otro. Tiraban así como, oye, bueno, hoy vamos a comentar después de la película un juego. Así, pa, listo, después lo sacaban y seguían con su tema.
¿Qué pasó? Que después dijeron, que ahí llegaban cartas, le mandaban cartas, dibujos, de todo. Me encanta el tema de la carta. Weón, lo, sí, era, weón, era muy romántico. Oye, ¿cachai? Cabrón, mándenos cartas, weón, nada de publicaciones, aquí, mándenos cartas, weón, aquí, y lo vamos a mostrar aquí. Sí, cabrón, manden cartas aquí a relaxchile@... Oye, weón, estáis cotizando, weón, estáis cotizando, weón, que nada. No, no, no. Ya, pues, igual yo sigo a relaxchile en Twitter. Y me gusta el CM. Tienen buenos temas, sí, weón. El CM. Agarran para el weón. Sí, sí. Justo. Y el CM. No gacho esa weón. El CM de relax. Ah, sí, sí, porque después le llegan WhatsApp con los meas, claro, los meas paradas de carro, sí, weón. Claro. ¿No? ¿Estás pololeando ya? No, weón. Sí. ¿Cuántos años llevas sin pololear? ¿Cuántos años llevo sin pololear? ¡Me cagaste en la vida! Igual que sé que Maldita Sea empezó con un programa de culto de películas como Gore, casi toda la weón. Sí, donde estaba el Rumpi, que era como un weón que estaba ahí. Mientras los dos weones sabían de la weón. Sabían de la weón. Y le gustaba. ¿Y qué pasa? Que el pera era músico, pero le gustaba el gore y la weá, y el Salfate también le gustaba. Ah, bueno, de hecho, películas de gore y también de artes marciales, weón, de culto. Sí, también. Sí, y el Salfate tenía su tienda que era hecha por el papá, que era Japan Image. Que era más cara que la chucha. Una vez compré el curso ahí y era más caro que la chucha, la verdad, sí, la verdad. Porque también era como pionera, pues, weón. Sí, pero sí, también vendía weas falsas, pues, bueno, en Walmart. Sí, pues, películas copiadas, pues, weón. Vendió una película, un VHS como de esa película de Dragon Ball que salió después de GT. Como yeah, de la primera parte, ¿cachai? Yeah. Que era... ¿Y te la vendieron en pirata? Sí, como a 7 lucas. Sí. 7 lucas por nada. Bueno, en esa época uno pagaba esa weá. Sí, porque bueno, las originales valían como 30, pues, weón. Sí, po. Esa es la verdad. Oye, pero bueno, oye, así pero, como resumiendo, entonces, pero ¿qué pasa? Ese es una buena base de lo que es el Gotza realmente, sí, po, porque weón, nosotros no... no... Tú me invitabas al Pera una vez incluso en el Gotza, sí, y le comentábamos en vivo así como que le chupaba la caneta. Si vi ese programa, como, oh, lo bueno. ¿Qué manera? Claro, cuando yo me fui precioso. Sí, cuando el ex se fue precioso, una huevonada no llegó a la entrevista. Y le dijimos que en el fondo nos inspiramos en ellos porque nos gustaba su dinámica, que era como el Gotza, que es como libre. No hay, claro, mucha pauta. No hay censura. No hay censura, ¿cachai? Hablamos, sí, lo que queremos y de las weas ñoñas que nos gustan. Sí, sí, igual eso lo daba Canal 2. Canal 2 daba la pauta. Te daba, sí, esa libertad. La libertad, sí, creativa que tenía Canal 2 era que, otra wea, ¿cachai? Porque todos estaban en esa onda, pues. Maldita sea, se da a la hora del pico también, pues. Sí, pues. Después de las 12. Después de las 12. Sí, pues. Sí. Y de hecho era como... Bueno, como que veía Los Simpsons primero, veía la película el 13 primero, y tenía que decir entre Los, claro, Simpsons y... ¿cachai? El bestseller. Claro, el bestseller. O los jueves de Cine Premium en Chile. Claro, claro. ¿Tenéis que decidir? El Smaggy, claro, se ríe, güey. Ya, también le diga las mismas que nosotros. Ay, bueno, la misma paja se va a hacer la misma paja. Ahí está el bus al move. Ahí te le pillado, Fakir. No, oye, no, pero... sí, pues, y el tema que Maldita Sea era solo de nicho, porque era un canal que salía solo Santiago. Sí. De partida, o sea, la gente de regiones jamás conoció Maldita Sea. Y segundo, era después de las 12. Y bueno, un tema que era como súper poco, muy de nicho, po, en películas así de culto, ¿cachai? De gore o de terror o weas que sean como muy de bajo presupuesto. De repente, a estos weones les gustaban las películas de bajo presupuesto. Sí, bueno, y entre todos esos gustos que tienen estos weones bien friki, les gustaba el anime y les gustaba los videojuegos, po, sí. Y como tantas cartas que le llegaban al programa, así como, weón, háganse algo más, comenten más. Dijeron, ya vamos a hacer un especial de videojuegos. De videojuego. Todo un programa dedicado. Y esa weá es la que estamos viendo ahora en pantalla. Los weones le dedicaban caleta y mostraban primicias, po. Mostraban primicias que uno en la casa así como solo podía soñar. ¿Cachai? Pero ¿esto es qué año más o menos? ¿Como el 95? 94, 95, sí, yo creo. Más o menos. Los 90. O sea, porque estaba recién. No, sí, pero es que después de Maldita Sea. 95, no. 95, porque jugaban PlayStation. 95, búscalo, estaba recién. Búscalo. El PlayStation fue lanzado en 94, si no me equivoco. Y estos buenos estaban recién con el, sí, Play, bueno. Y recién llegó, y bueno, también mostraban juegos pirata y toda la wea, así, bueno, era así, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando me compré el Play 2, ¿cachai? ¿Dónde voy a comprar? No, primero compraba juegos, ¿cachai? Después caché que los podía bajar, y los podía conseguir cuando tenías como desbloquear la Play, ¿cachai? Otra época, sí, pues, claro, sí, pues, ese es el más actual. Pues, ahora uno tiene que comprarse sus jueguitos, y juntar la platita por todos los juegos, sí, todos los meses. Sé que a mí me gusta, bueno. O compartir cuentas, yo comparto cuentas con un amigo y sale barato. Sí. ¿Y no me compartí a mí? No, porque vos no soy mi bar, sí. Eres mi amante. Tú eres mi amante. Weón, el weón te la tiró. Eres mi amante. Te presto la pila, weón, y aún así, weón, nada, weón. No, ya. Oye, pero bueno, así resumiendo, Maldita Sea, yo creo que fue como los pioneros que nos mostraron un videojuego en la televisión, güey. Aparte, más encima el estilo de cómo dirigir un programa era entretenido, ¿cachai? Claro, como, no, güey. Ese es el lenguaje, sí, bueno, sí, agarabato, ¿cachai? Agarabato tomando su cerveza. Su cervecita. Bueno, sí, bueno, el Gotza está inspirado. Sí. Salud, bueno, Maldita Sea, güey. Salud. Tírate la otra chela, pues. Ya.
Sí, bueno. Del, ah, sí, primera emisión. Ustedes están equivocados, chiquillos. Ya, Panchito, ya, a media. Por favor. Primera emisión es el año 1995. Estamos súper equivocados en las fechas. Primera emisión. Y la última emisión fue el año 1999. Pero ya, pues, 95, dije yo. No, porque ahora como que del, desde el... No, pero te perdiste años, pues, bueno. No. Bueno, pero bueno, 96. Ya, Panchito, ya. Intervalo de emisión de los domingos. Ya, bacán. Oye, sí, lo dan los domingos después de las 12, ¿cierto? Sí, después lo dieron en la red, en UCB y en el ABT. Pero, ¿cómo es tu nombre? Porque en UCB se llamaba Planeta Freak. ¿Te acuerdas de esa manera? Claro, porque sí, tú no tenías los derechos. Pero eso es como más del 2000. Sí, más tirado para el 2000. Sí. Ya, pero mira, el Rincón como... Maldito se llamaba Power de. Rincón Maldito, sí. Así es, el Poder de Síntesis también y Planeta Freak. Exacto, bueno. Sí. Mira, qué gran aporte, cabrón. ¿Quién fue el aporte? ¿Cómo se llama? No, yo. Wikipedia. Ahí dice que está leyendo comentarios, güey. No. Me quedé con cara. Y el vato no lo voy a pescar porque ya. ¿Qué ya pasamos, puso? Ya. Se puso bueno. Sí. Oye, pero no, ya sigamos con los temas porque mira. Yerko Antonio dice: saludo, cabrón. Buen programa en Santiago. Lo genial, puta, ¿por qué pone punto, güey? Lo genial que lo retro no muera. Acá en Antofagasta, la escena retro está muerta. ¿Por qué no dejamos que el Tito hable? No, fíjate, está como el pico escrito, sí. Cabro, reacten bien. Saludos, punto, cabro, punto, buena, punto, programa. En Santiago, punto, lo genial, punto, que lo retro no muera, punto, acá en Antofagasta, la escena retro, punto. Ya, bueno, si no es que lea como el pico, pero es verdad. Después dice Abel Archus: entre anime, cine, gore, obvio, videojuegos. Y allí se originó los compadre y la weá. Cortesía de Salfate. Sí, vos, compadre. Sí, que la tal lo que está hecho Salfate ahora. Como que ya... Sí, weón, bueno, como que se desvirtuó, se convirtió en una copia mala de sí mismo. Claro. Sí, weón. Bueno. Sí, bueno, claro, es la misma imagen del mismo que puede tener ahora. Como que perdió toda la diversión. Claro. Cantera como más. Te quedó de jalar. ¿Tú creí? Ganó peso. Claro. Puede ser. ¿Lo bajó de peso? Sí, está más flaco que era. Estaba flaco, no sé, güey. Sí. Puta, buen clata. Pero igual ídolo Salfate y pena, sí, porque sí. No, nos oye, dieron. Oye, tenemos mucho comentario. Así que vamos a darle un tiempito más después, güey. Para leer comentarios. Sí, para leer comentarios. Ya, compadre. Oye, pero lo que les quería comentar es que, claro, tenemos maldita sea que fue como pionero por el tema de los especiales de videojuegos, que yo los vi todos. Y era la raja porque mostraban harto PSX. ¿Qué empezó primero? ¿Empezó primero los especiales de anime y después se tiraron los especiales? Tengo dudas con eso. Porque se tiraban uno de anime, uno de videojuego. Uno de anime, uno de videojuego. Yo creo que iba más por el anime, weón. Porque estos weones eran más enfocados al cine. Sí, estos weones mostraron lo que era. Pero también le gustaba los videojuegos. Sí, aparte que el Salfate. Ahí tenemos el intro. La intro ya. Ah, bueno, la intro clásica, weón. De la abducción. Sí. Ahí cuando eran pobres, estaban flacos. Weón, de la abducción que está Salfate es súper joven, weón. El pelo no ha cambiado nada, weón. No, el pelo no cambia, weón. Está igual, está con más barba, con más canas, pero está igual, weón. Un poco más guata. Sí, pero está igual, weón. El Salfate ha cambiado muchísimo. No, pero era bueno, weón. Yo encuentro que estos culiados son un ícono a seguir, sí, weón. Imagínate en esa época salir con esto. Bueno, lo que contaba Panchito, que el mismo canal era rompedor en todos sus programas. Lo que pasa es que Canal 2 tenía súper poco presupuesto. Entonces, con lo creativo que eran, pero eran muy buenos pobres. Entonces, con la poca plata que tenían, hacían lo que hacían, lo que podían. No, yo cacho que estas mismas tandas que hacían estos locos lo hacían ellos mismos. Mira los tipos grabados ellos mismos. Mira los cambios de luces malos. Como lo que grababa el tío Gotza también, que se las daba de cena hasta. Claro. La wea, y que siempre tiene oportunidad. Oye, ¿sabes que yo grababa algo? Y te muestro. Mira, cacha que maestro, weón, la transformación, weón. Oye, compartan, cabros, compartan la transmisión, weón. Oye, está súper buena, man. Sí, cabros, que puedan compartir con la transmisión. Queremos saber quién es Juan Pablo Seis Dedos. ¿Cachando? El director, weón. Sí, sí, pero. Puta que weón. Ya, bueno, no me pesqué. Sí. No, pero qué maravilla para la época, weón, así como algo con tan bajo presupuesto, con tanto cariño. Y los temas que nos gustaban. Eso era lo bueno del programa, porque mira ese carácter, generador de caracteres de mierda que tenía ahí. Pero la raja, y me decía, ahora viene la intro. Claro, cachando. La intro 2. La intro 2. Para acá. Sí, pusieron una cosa. El opening 2. Ahí le hicieron con una High 8. Cachando, antes era como una cámara con VHS. No, pero igual. O esta le hicieron con una Mini DV. Ahí está. Qué grande. Ay, la weá. Sí, me acuerdo, esta fue cuando hicieron como la tercera temporada, una wea así, como para el año 98, una wea así. Clasificación A, ¿cachai? Era para adultos. Sí, adultos. Ningún adulto vio esta wea. La wea que no. Ningún adulto vio esa wea. Mi vieja wea se enojaba. Oye, ¿qué pasó? Se le fue la imagen, ahí está. Se veía maldita sea, me decían, ah, estos culiados. Pero es que, weón, maldita sea, mostraban sangre,
Gore y teta. Y teta, po, teta era lo más. Cuando mostraban Porky, weón. Weón, ah, mostraban. Esa, más encima que en las películas de abajo, por supuesto, que mostraban, salían hartas tetas. De hecho, yo vi Porky. Me acuerdo cuando vimos Porky en el Godza cuando estábamos en la radio. ¿Te acordáis? Bien mala la película, culia. Pero estuvo buena la película. O sea, es un recuerdo bueno, pero después analizáis la película que decís. Bien mala la película, culia. Como que no. Sí. Es un clásico, pero. Es un clásico, que... pues, mira, ahí está Salfate, caché, caracterizado. Sí. Porque también hacían, como dice aquí el compadre Marcos Bravo, mostraban también cine oriental de culto. Sí, claro, sí, po. Era muy cierto. Esa era su onda, pues, bueno, así. No, como... y más encima tenía esa guada de poder de síntesis que avanzaba. Maravilloso. Oye, pero de nuevo, ve la de nuevo, le saco el ojito. Ve la ojito, el ojito. Y claro, le dan. Lo retrocedían y lo ponían de nuevo. Así como decía, para atrás. Sí, muy buena, muy buena. Así que bueno, saludo a Salfari y a Pera, sí, Pera, weón. Gran valor. Oye, weón, el Pera dijo, a mí me dijo, weón, podría invitar de nuevo al Costa. Invitemos al Pera de nuevo, tiene que venir. Sí, tipo, tiene que venir. Ahora que no está el tío, podría invitarlo, weón. Le parece fantástico. Sí, weón. Que son mala onda. Te invitamos a ti, vos, Panchito, sí, también, para que venga. El otro día vine a jugar con él. Sí, el, sí, sí, lo vi. Sí, cachamos, sí, sí. Y está enfermito, weón. Bueno. Sí, todo, sí, bueno, todo bueno. Sí. No lo vi. De hecho, me gustó. No lo vi, weón. Me gustó ese porque está bueno. Sí, bueno, súper piola. Estamos probando otros formatos. Oye, y ya pues cambiando lo que era maldita, o sea que marcó. Después quedan dos programas más de mierda que nadie los vio. Que era... No, es que no podría decirse, porque ya eran esos programas, ¿cachai? A diferencia de lo que era maldita sea, se dan en un horario familiar, pues. Sí, había un programa de dos minas. No podéis comparar, pues. Sí, ¿quién era la Paloma Aliaga? Puta, weón, yo no me acuerdo por nombre. Y era horrible el programa. Era mi sueño mojado de cuando era joven. Siempre. Pero era horrible el programa, era como que tratando de hablar. Tan mala mujer que sale, oye. Oye, si nunca sabes cómo era. Mala persona. Oye, ¿quién es esa weón? Mala. ¿Cómo lo voy a cachar? No voy a cachar el Paloma Aliaga. Mala persona. ¿Cómo era la paloma? El Paloma y el Paloma. Sí, el Paloma y la Paloma. ¿Por qué dice Paloma de la Paloma? No es farándula. No, mira, vamos a hablar como porque ya estamos hablando de maldita sea que como que presentó el precedente, pero en horario familiar también hay el programa de videojuegos. Sí, y partió bueno con Hugo, que todos sabemos que Hugo puta pero, fue. Ya, Hugo, Hugo ¿en qué año fue, weón? No porque, me acuerdo, debe ser como 94, weón. No puede haber sido 94. Sí, debe ser como 94. No, tiene que haber sido mucho después, weón. ¿Después? Sí. No. Sí, yo creo que fue después, weón. 95. Ya ponle 95. A ver, 1995, exactamente. 95, igual tengo una memoria, weón. Ya. Sí, dice aquí Wikipedia. Desde 1990, amigo. Con la distinguida dama Ida Vergara, wow. Oh, sí. Ella wow. Era maravillosa, wow. Es un programa esa. Creado en 1995. Pero, o sea, el videojuego. Pasando a 1990. Y ahí tenemos a Hugo. ¿Cómo? ¿Cuándo llegó a Chile? Pancho, ¿cómo es la guay que dijiste? Que en 1990. Mira, sí. mira la agilidad de Fakir, weón. Esa weón no lo teníamos weón. Previsto. Fakir está ahí así, está ahí así. Te ganaste el medio pete después, weón. Y había un robot culiado también que salía de ese programa culiado. Pero, machito, háblame, dijiste 990 y después 95. ¿Cómo fue? No, es que en 90 se creó el juego, como el juego. Ah, pero es que este juego es muy antiguo. Sí, es muy antiguo. Lo que lo hicieron ahora fue como que la gente pudiera jugar desde su casa a través del teléfono. Claro. Que esa weá era una tecnología nueva. Sí, esa weá era el 95. Eso fue el 95. El programa fue el 95. Cuando salió aquí. Pero cuando se creó el juego, el juego de computador. No, pues sí, estamos hablando de esta weá. No, y esta weá era maravillosa, weón. Sí, loco. Igual lo veía siempre. Era entretenido. Tecnología. Lo dan, no sé si lo dan antes de la teleserie. Antes de la teleserie. En esos tiempos estaba su cupira, creo. No, y aparte que así, weón, que pasaba. Pero era discriminador. ¿Por qué pasaba con la gente que tenía teléfono con disco? No, te has cagado. Yo tenía, yo tenía con disco. Por eso nunca pude concursar si no me hubiera llamado. Yo feliz. No, pero era bueno. Pero de repente ahí en. No sé, yo siempre pensé, nunca concursé. Pero siempre pensé que esta weá estaba arreglada. Ah, arreglado. Sí, pues, full. Pero no fue lo único, porque weón, después de este programa salió un programa que se llama Sega Acción. Ese yo jugué. Ya, ese yo. ¿Cómo tú? ¿Participaste? Sí, ¿llamaste? Sí, llamé. ¿En serio? Panchito, cuéntanos, por favor, toda tu historia. Quiero usarla toda. Está de vacaciones. Ya, permiso, yo voy a ir a echarme un cagón. Porque ya, anda la weá. No, mentira. Puta la weá. Estamos hablando de una weá seria. El weón va a estar hablando seriamente de un programa serio. Ya anda, ya anda a hacer caca. Chao. Ya, Panchito, comentemos. Lo que pasa es que yo estaba de vacaciones, me acuerdo. Me estaba de vacaciones y llamé a este programa
Sega Manía. Sega Acción. Sega Acción. Que era dirigido por Jennifer Warner. Claro. Cuando recién estaba apareciendo Jennifer Warner. Y yo me acuerdo haber llamado. Y jugué un juego de Batman y Robin, pero no de la película de Joe Schumacher, sino el de Batman y Robin de Animated Series. ¿Cachai? Ah, ya, sí. Que era... Y me fue como el pico. Pero... me acuerdo que perdí, que me fue muy mal. Me fue bueno, muy y ahí mal, se jugaba con teléfono. Igual ahí se jugaba con teléfono. Te llamaba y te decía un weón, oye, sé que te van a llamar de esta weá, así que tenés que estar atento la weá. Y tocaba y la weá, tit. ¿Y te acuerdas de los premios que daban, no? No me acuerdo. Oye, tampoco me acuerdo de los premios. Pero mira, ahí está Jennifer Warner, ¿cachai? Cuando estaba jovencita. Nunca me ha gustado a Jennifer Warner, para nada. Mira, cuando estaba jovencita yo la encontraba guapa. No me parecía ni una gracia. Pero en fin, pero bueno. Muy rubia para mí, me gusta la morena. Ya. ¿En serio? Ya. Oye, ¿en serio? Pero sé que acción igual bacán porque Hugo era un juego como medio para pendejo. Para quedarnos con weas. Claro, sí, aparte fue de tic. En cambio, con el Sega Acción ponían Virtua Fighter, porque recién teníamos imágenes que estaba jugando Virtua Fighter, que igual era un juego que era como igual boom en la época. A mí me impresionaba esa tecnología culiada. Sí, era increíble. Del teléfono tú jugabas y esa wea a mí me impresionaba. Tecla para adelante, tecla para atrás, botón combo, botón patada. Este bueno se limpió el hoyo. No sé, nadie se demora tan poco en cagar. Lo que pasa es que tengo así un fuera, weón. Entonces yo llego, me siento, ¡pam! Listo, basta, respiro y listo, weón. Estamos perdiendo gente aquí como por tu asquerosidad, weón. Ya, por la cresta, weón. Ya, pero era súper interesante y cambiar, lo bueno es que cambiar los juegos, no es como Hugo, que era el mismo juego, era en la montaña, eso era bueno. En no sé qué otro lado, ¿cachai? Y era como. No, y aparte que Hugo era como muy de niño, igual, por cambio esta weá tenía ahí juego, me acuerdo que también se jugaba Rayman. Sí, porque sale mi Chile 96. Ah, es que era un compilado que tenía como comerciales metidos. Ah, ya, pero la quinta de Rayman. Creía. Ya, oye. Oye, pero. Es que Panchito comentó su experiencia en Sega Acción. Sí, que jugó Batman y Robin. Batman y Robin. De Animated Series. Ya, claro. ¿Cachai? Y también jugaban, yo me acuerdo que jugaban Virtua Fighter. Rayman. Rayman. Y jugó Panchito. Oye, pues, cabros, si alguno de ustedes participó en esos programas, ¿no? Escriban, ¿no? Oye, sería increíble que alguien haya participado, que nos escriba para poder decir así como su experiencia al aire. Sí, a mí me pasa que. Aparte del Vato. Yo no hacía esa. O sea, claro, porque el Vato ha hecho todo. Hay que hacer, no. Porque el Vato estaba en todos lados. ¿Se acuerdan cuando el Vato se fue a meter sin que nadie le preguntara un torneo de Street Fighter? Y le voló a hablar. Le voló a hablar un pendejo como de 12 años, le voló la raja, güey. Saludos, Vato. Para pasado leche, ven y le voy a entrenar. Le volaron la raja, sí, yo no hubiera metido, no hubiera gastado plata. El Vato, que cachado que el Vato es como medio yuyín, pasa, Vato, te queremos, güey. Pero no viniste, así que tenemos. Para que te defiendas, tienes que estar acá. Sí, aceptar bullying. Fue una Comic Con que se sentía mal, se le perdió el primo, que no sé qué weá. El puro escabuene. Oye, mira la espalda. Mira, el Vato, vamos a hacer algo que comentó el Vato, dice. Jennifer Warner era rica, pero su boca era gigante. Especial para su dragón. Puta el comentario culiado. ¿Qué estás hablando? Oye, qué poco progre tu comentario, Watsuber. Aquí estamos en Gotsas Progre. Sí, ahora estamos en Gotsas Progre. Ahora no puede ser que. Fuera de lugar. Fuera de lugar. A lugar. Pum. Sí. Ya, los premios, Chambico dice, los premios en Sega Acción eran cagones, daban una polera y un personal estéreo ordinario. Acá hay era el personal estéreo. Un personal estéreo para escuchar toda tu música. Pero, sí, wow. Esa guata comía en el cassette. Así bueno, que, no, pero ten en cuenta que este programa no duraba tanto. Pues, no, era como media hora. Era como media hora. Era como uno. Claro. Oye, No, pero sí, Sega Acción duraba como media hora porque era un programa como compacto, como Hugo. Claro, era como ya concursar, listo, la weá, dos personas que hablan y chao. Y el set era chico, ¿cachai? No, y aparte dan comerciales como de una hora casi. Bueno, esa weá es como más chica que esta pieza, weón. Es como la esquina. Es como la esquina de esta weá. Una esquina, weón, ahí, weón. Y regalaban weas pequitas, sí, es verdad. Pero después llegó algo que fue mucho mejor. Que fue Nintendo Manía. Sí, esta weá también era Megavisión. También fue Nintendo Manía. Sí, Nintendo Manía. Fue como uno o dos años después. Sí. Uno o dos años después. Y ahí animaba Julián Elfenbein. Elfenbein. Y ahí igual el programa tenía más personalidad. ¿Por qué? Porque tenía. Saludos, público. Saludos, tío. Oye, bueno. Ay, pero igual tenía. No, mejor. No vayan a huear por no continuo. Ah, porque ese es un. Bueno, sí, pero o sea, cabrón, disculpe, usamos su material. Sí, saludos a no saludo, continuo. Saludos, usamos su material, lo siento. Ah, no continuo es otro. Ah. Sí, rellena. La estamos cagando. Oye, pero. Ya, así como hablando de Nintendo Manía, ¿qué pasa? Que tenía algo positivo, que chiste, que los buenos invitaban al colegio.
Era como una especie de extra jóvenes, pero de videojuego. Sí, de videojuego. ¿Cachai, no? Invitaban pendejitos. Invitaban pendejos con sus cluberos, ¿cachai? Las barras. Y tenían una. Como ah, una, qué culpa, weón. Tenían como unas tías, ¿cachai? Que estaban así como animando ahí, que eran como las barristas. Las barristas. Estaban, o las mamás. Y que iban estaban así, bro. Sí. Oh, my God. No, pero lo notable de ese programa era el killer. Sí, yo creo que el killer se robaba la película. El killer se robaba la película. ¿Por qué? Ahí aparecía el. Es que el killer era el. Sí, sí, se lo vi porque día vi un video. Estudié, weón. Sí, estudié. Sí, estudié. Entonces me puse. Oye. Ahí me refería a lo que te decía antes. Ahí ya me refería. ¿Cachai? Claro. Que estaba una señorita puse así. Puse un video y estaba Julian Effenbein y estaba este como un videoclip de killer, del ahí killer. Ahí está el killer. Sí, ahí está el killer. Oye, era como. Bueno, mira. El killer eran tres personas distintas según lo que dice la leyenda. Ya. Dicen que era el tipo que usaba el traje y que se sentaba ahí. El que hacía la otro voz. Otro que hacía la voz y otro que jugaba detrás. Oye, ese weón como que le robó toda la luz a Plaza pero, a la mamá. Pero yo sé que el killer hacía la papa. Porque fíjate en sus manos, andaba con unos guantes y difícil jugar así, difícil po, jugar, sí, po. ¿Cachai? ¿No? Entonces, según lo que yo me contaron las malas lenguas, es que el killer. O sea, primero ni cagando veis con esa máscara culia. Claro, po, weón. Claro. Y tampoco voy a hablar porque ¿cómo habláis? ¿Cómo te escuchan? Claro. En esa época los micrófonos, para que tengáis ese efecto de voz ni cagando, po, a menos que tengáis un lavalera para adentro. Muy difícil, weón. Muy difícil. No, pero para esa. La leyenda dice que eran tres locos. Uno que estaba, era como Darth Vader, weón. Darth Vader era un weón que tenía el cuerpo y otro weón que hablaba. Sí, claro. En la película, ¿cachai? Mm. Bueno, acá es la misma, weón. Pero aparte había otro que jugaba. Claro. Atrás. No, pero aquí se dijo mucho que el weón. Igual que es triste, nada, igual es triste porque. Este weón era seco, así que porque weón. Es que no era seco, weón. Porque habían cabros que llegaban y eran buenos, pues. Tengo un amigo. Bueno, pero llegaba al segundo round, ¿cachai? Y él. No. Y les desconectaron. No. Tengo un amigo no que se fue. Podían cubrir, pues. Bueno, tengo un amigo que fue. Y comentó de que tenía el bloqueo desactivado. Esa wea, no es que ya, el weón hacía papa. Voy a dar un ejemplo de la onda del programa. Yo creo que la onda de Julián fue vestido como un tatita. Como un caballero. Estaba muy mal puesto el weón. Sí, estaba mal. Sí, no era como Gonzalo Muñoz que andaba con claro, un cuadrillé, ¿cachai? No, pero es que estamos con taco alto. Estamos hablando de esa época, weón. Y los cabros igual, tendían a vestirse ahí también. Sí, pues, sí, o sea, mis hermanos cuando era joven se vestían así. Yo nunca he ocupado camisa dentro del pantalón. Sí. Esa no. El vato. Saludos, vato. Oye, el vato está ahí. Oh, weón, el vato está en el columpio todo el programa, sí. Weón. Qué buena, weón. Menos mal que no está acá, weón. Menos mal. No, que si tú eras acá, lo veríamos menos. Lo veríamos menos. Sí, sí. Oye, también. Pero mira, entonces, claro, el killer, yo encuentro que era el killer, era como el alma del programa. Sí, ah, weón. Claro. Porque le daba todo ese caché como competitivo y le daba como el misterio, weón. Porque el loco no te veía la cara y nadie le podía ganar. Y bueno, me contó mi amigo. Era como claro, el chacal de la trompeta. Una wea así, una... Entonces, claro, bueno, un weón enmascarado, ¿cachai? Que era malo, porque más encima le hacía bullying a los cabros chicos, a veces claro, se le pasaba la mano. Le decía gordito, te comiste, claro, te comiste los postres, no sé, pero qué igual le dijo. En los 90 y en los 2000 hacer bullying era normal. Po, hasta en la televisión, po, sí, weón. Sí. Yo tuve que tirarle una silla a un compañero para que me dejaran de weyar. Igual le tiré una silla al compañero y nunca me fueron nunca más. ¿Y te la pudiste, weón? ¿Ah? No era más grande que vos, weón. En mi colegio decía una weá que se llamaba el mamón gigante. Entonces, si estoy quieto, de la nada, y dice, mamón gigante. Te empezaron a pegar todos los buenos. Y él dijo, no, conchito madre, a mí no me van a agarrar. No me van a agarrar los culiados. Entonces me empecé a defender detrás de la silla del ¿cómo se llama? Del profesor jefe. Me esqué la silla y se la tiré a un güey en la cara. Así, Vale, y muéstraselo a la cámara. ¿Cómo después? Y no me güero más. Eso faltaba. Puta la weá. Yo no debería. Bueno, yo no debería decir esto. Pero el que está jugando ahora es mi amigo, weón. ¿La dura? Te lo juro, weón. ¿Quién es? Porque ¿cómo sabés si no lo veí? Lo vi recién. Lo vi. Oye, el buen es mi amigo. Oye, el buen es mi amigo. ¿Cuándo lo viste? Mi amigo Jago, weón. Saludos. El buen es mi amigo. Sí. No, sí, ese buen es mi amigo. No, weón, saludos a Sebastián Castañón. Que no sé si estará viendo ahora, pero. Ahí es cuando. Yo no creo que esté viendo. Desclasifican. Mira, ahí están desclasificando, claro, el tema del truco de que el buen es activado bloqueo. Sí, es verdad esa wea. Mi amigo me comentó que uno, como está acostumbrado y no sabe, uno empieza a tirarse para atrás para cubrirse. Sí, claro. Y no le resulta y uno queda como, puta, ¿qué estará? ¿Estará mal el control o estará mal el juego? Entonces tenés que cambiar tu estrategia, porque está ahí. Porque en vez de defender, tenés que atacar, tenés que ser, claro, agresivo. Ah, ya. Agresivo. Y ahí hay cambia. ¿Cachai? Y ahí como que empieza a atacarlo, ¿cachai? Y cuando lo ataca, empieza a punto de ganarle, pero ya después lo cagan. Claro. No, este loco sabía jugar, pero. Tenía trampa, po. Siempre es que le hacía el último. El último. Ahí le hacía su. Siempre al segundo round le hacía el último, pero era una weá de que. El último, sí, po, weón. Oye, le sacó la concha, tomar.
Ultra jungla ahí. Pero hubo un cabro que él. O sea. Sí, hubo uno. No sé si hubo uno más de uno que le ganó. Mira, ahí está. Sí, ese loco es amigo mío. Él es bueno. El que ganó, no. No, pero ese bueno es que. Ese es amigo tuyo. Poner amarilla. Mira, yo te voy a dar un nombre. Salud. El nombre del loco. ¿Quién era el que jugaba? Que le ganó al. Que le ganó. Sí, a Jesús le... Jordán, que yo de hecho estaba hablando con ese loco, pero ahora, weón. ¿Te lo estás grupiendo? Sí, me lo están grupiendo. Puta, no, es que, no, es que, no, quería que el weón hablara hoy día, weón, de su experiencia en el. ¿Y no habló? No, ¿por qué no se conectó el concho su madre? Puta, el weón. Pero Jesús Jordán fue uno de los ganadores que se ganó el Super Nintendo. Oye, que regalaban en esos tiempos. Yo creo que Nintendo 64, weón. Yo nunca jugué ese juego. De hecho, ese Killer Instinct era el de 64, po. Sí, po. Sí, estaban jugando Killer Instinct Gold. Gold. Así se llama. Gold. Killer Instinct Gold. Sí, Gold. Que era una mezcla entre Killer Instinct 2 y más o menos. Sí. Le bajaron como. Hicieron alguna guarrada con ese Killer Instinct. Pero tenía como unos cambios de cámara así más o menos. Sí, raro, sí. Así. Sí. Oye, weón, es que voy a leer un poco comentarios. Que sí, han comentado caleta los cabros, weón, y no hemos pescado, weón. Mándale saludos a todos los cabros. Así que saludos a todos, cabros. Mira, a ver, hablemos de lo último que estamos conversando, que era. Del Killer. El Vato dice que puro bullying aquí, nada que ver. Pucha, Vato, te queremos. Vato. Sí, te queremos. Mira, dice, y el villano del programa, el abusador con Jago, con ustedes el killer, ya. La voz en off del killer dice, bueno, ese era el comentario de Abel Archus. Después dice, Chambeco, la voz de off de Killer Instinct era, del killer era Eduardo Fuentes. Eso güey, también sabía. No. Sí, la voz en off, la que hacía el buen ronquito, así como, jojojojojo. Los voy a rotar a todos, lo voy a, ya. Esa voz ya la sabía. ¿Quién es ella? Una ya no aparece en la tele. De los modelos que aparecían siempre. Ah, no, parece que. Y era conocido, weón. No, weón. Sí, era modelo. Sí. Oye, ese juego. Ese es el Street Fighter Alpha 2. Alpha 2, sí. No, el Alpha no. Sí. ¿Ese era el Alpha 2? El 02, pues. O Alpha 2, que además Alpha en América y 02. 0 en Japón. Claro. Sí, pero me gustaba ese juego, era bueno. Sí, bueno. Sí, esa era la versión del 02 en. Me compré el 30 aniversario del PlayStation de Street Fighter. Sí, sí, aparecen casi muchos. Bacán, sí. El Alpha 3 me gusta. Oye, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que parece que Baldo Fuente, el que hacía la voz, era de Mario en el programa. ¿Te acordás que había un buen que hablaba? ¡Sí, Mario! Pero él era como Mickey Mouse. Sí, él hacía la voz de Mario, pero el que hacía la voz de Killer era otro loco. No era Baldo Fuente, ahí mal dato. Oye, ¿cuántos niños solamente pudieron jugar ahí, cachai? No tenían consola. No, aparte, mira, los pendejos que iban aquí de repente, que no se enfrentaban al killer, jugaban entre ellos, competían como de color rojo, color amarillo. Sí, pues como muchos jóvenes. Sí, oye, pero como que no fueron a los arcades en esa época, porque igual seguían, habían arcades todavía. Sí, todavía había, sí, pero lo bueno, igual querían las consolitas, sí, porque bueno, acá daban buenos premios, weón. No, aparte que te veía en la tele, pues, sí, weón. Se me olvidó comentarles que mi amigo como concursó, el weón perdió, porque igual el que ganaba. Se ganaba un Super Nintendo con juegos. Ya. Y el que perdía se ganaba juegos de Super Nintendo. Igual se ganó como 5 juegos de Super Nintendo. Dura, se lo juro. Y los juegos eran caros en esos tiempos. Más caros que la mierda. ¿Te voy a hacer una pregunta? Y vos me contó hace poco, güey. ¿Sí? Yo me enteré hace poquito que el güey se había ganado como 5 juegos, güey. ¿Te lo estás culiando? Paso. Pasa palabra. Ya pasó por ahí. Ya pasé por ahí. Mira, te metí con eso. Puta, pero es que. Mira, Abel Archus dice: el killer en su particular era que siempre jugaba con Jago. Es sí. Muy cierto. Bueno, jugaba con Jago. Es como jugar con Rugal. Mira, Chambeco dice: cuando estaba. Cuando estaban los cabros chicos jugando Mortal Kombat y el weón de la voz de off de Mario dijo: este juego se trata de atletas que quieren salvar al mundo. Puta, qué hago, weón. Lo mejor es que weón lo imitó la voz de Mario, weón. Sí. Esa es la voz de Mario. Me encantó la voz. Lo mejor es que el rostro me sale igual, weón. Me sale igual la voz de Mario. Es como Mickey. Sí, weón, es como Mickey. Hola, soy Mickey Mouse. También, mira, importante también, tampoco podía hacerle breaker al killer. Killer. O sea, no podía cubrirte y tampoco podía hacerle breaker a sus combos. O sea, la weón está configurada para cagarte al weón. Para cagarte así, pero con todo. Como el hoyo. Y ya, eso era lo que quería. Sí, güey, dice, después el Alpha 2 es de Super Nintendo, dice Archus. Sí, tenía una carga culiada asquerosa cuando empezaba el round. Sí. Pero es que, güey, no sé por qué hicieron el Alpha 2 para Super Nintendo. No. ¿Por qué va a vender más, güey? Sí, pues, no, es que... Tenemos el video de la derrota de Killer. Ya, no te puedo creer. ¡Eso, vamos! Mira. ¡Qué bacán, Fakir, güey! Queremos verlo, güey. Fakir, rápido. Más rápido, el más rápido del oeste, güey. Fakir, te vamos a contratar por WhatsApp, güey. Oye, que tenía el cuello largo. Pagamos con chela, sí, pero... No, claro. Con chela y con el ex. Este güey la pone sin control. Claro, y con enfermedad de venerias también. Ahí, güey. Cacha, esta es la letra chica, güey. Yo me siento contaminado con este güey.
No tomé de la misma cerveza. Ya cagó. No comparta vaso con el ex, ¿eh? Comparta vaso. Tampoco saliva, nada. Ya mira, ahí está el ex, claro. Está la buena intro, güey. Sí, bueno, la intro del killer, pues, güey. Sí, pues. Yo encuentro que este programa fue bueno, fue entretenido. Tenía su gracia, güey. Sí. No, tenía su gracia. Mira, era más animado. Era más animado, tenía fondos, ¿cachai? Tenía. Aparte de ser un set chico, tenían las consolas ahí, ¿cachai? Te podías jugar. Era un set más grande. Era como una especie como de cachureo, así como otra joven. Sí, era un nuevo guay. ¿Cachai? El Julián igual animaba bien. Tenía el personaje del killer. No daba tanto la lata como Bacani. Que Bacani igual te gusta informarte y toda la weá, pero cosas que ya sabía. Sí, porque aparte era lento Bacani. Claro, era muy lento. En cambio esta weá era dinámica, porque ya va a jugar, tenemos el monstruo, ¿cachai? Sí, Julián igual es animado. Era solamente como... juego, ¿cachai? Claro, era solamente juego. Y con las barras y la weá. A mí lo que me gustaba de este programa era que tú cuando empezabas veías el fondo de imágenes del 64, weón. Sí, pues también, pues. Sí, era como, oh, weón, el 64. La consola deseada por muchos. Sí, weón. Obvio que sí. Yo me acuerdo cuando. Mira esa uña, esa uña de. Cuatro, mira, y también mandaban dibujitos, ¿po, viste? Sí, po. ¿Cómo hay que jugar con esas manos así? Po, no, difícil, ni cagando, podés jugar. Ese guante culé es imposible jugar. Encima que el control del 64 era una wea así. Complicado, sí, era complicado, era una nave espacial. Sí, yo creo que es verdad que había un guante atrás que jugaba. Pero tenía gracia porque, claro, porque tenía un buen set grande, no como el de Sega Acción. Tenía barras, tenía público, tenía las modelos que estaban en Alto Rica. ¿Por qué hablaste como Benito Aranda? Tan guapas, tan. Y también estaba, bueno, Julián que animaba bien y tenían concursos y buenos premios, weón. Ganaban un Super Nintendo completo, pues, weón. Oye, pero mira, eso es abuso de Lusa Plus, pues, weón. No, a Lusa Foil. A Lusa Foil, sí. Ahí la Lusa Foil. Papel aluminio, sí, pero todo. Sí, es verdad, güey. Pero tenía su gracia. Pero tú alucináis con ese traje. Sí, pues sí, en esa época todo. Uno se lo creía. Es como cosplay de Comic-Con malo. Y aparte que bueno era villano y era buen villano, güey. Sí, hacía harto bullying, era como entretenido. Sí, me gustaba. Ya, que no nos falta algún programa para. Ah, bueno, va a ver la derrota al killer, pues, güey. Ya, veamos esta, güey. Oye, esos pantalones, güey. Podríamos hacer el poder de síntesis de repente, ¿no? Poder de síntesis. Fakir, no guatís por Fakir, pues, ahí súper bien. Algo de poder de síntesis podría ser para poder así como enchufar. No lo pongáis nervioso, desde que dijimos que lo íbamos a contratar, güey. Yo quiero ser del contrato. Pánico escénico, pánico escénico. Mira, ahí está como una señora. Sí, sale Cruz. Esa es la mamá del cabro chico, pues, weón. ¿De que ganó? Del que ganó, sí, weón. Sí. Yo no hubiera metido a mis cabros chicos en esta weón si hubiera tenido. Ni cagando. Pero ¿por qué? No. Pero es que, weón, aquí da lo mismo. A exponer. Mira, weón, le besó la mano. Pero esa weón perdió la mano. Y perdió la mano, creo. Está pasada pico la mano. ¿Qué pasó con el Pachito Progre? No, pues está pasada pico la mano. Qué bacán, cabrón. Oye, voy a mandar un saludo a todos los cabros porque sí, están conversando entre ellos, están compartiendo anécdotas, weón. Así que la raja, cabrón. Lo he echado de menos, cabrón. Cacha, mira, aquí hay un comentario bueno. Mira, Abel Archus dice: el Julián tuvo una vez la oportunidad de conocerlo en lo que fue durante el 97, que fue en el Mall Alto Las Condes, en lo que se hizo las Olimpiadas Nintendo. Cuando se hizo los torneos de Mario Kart 64 y Star Fox 64, al que solo pude participar. En el de Mario Kart por clasificación del mejor tiempo en 50cc. Interesante, pues, compadre, bacán que lo haya conocido. Pero pensé que me iba a contar algo. Yo también pensé que iba a tener un buen remate. Esa oye, esta historia va. Como que le faltó un remate. Sí. Me está instalando para reírme. Pero no. Y dice, no, es que esta weá es lo mejor. Como que estaba... que yo conocí a Julián y de repente no. Yo pensé que. Saludos, a ver, compadre. Gracias. Voy a terminar un faltó el remate. No, no fuimos un top. Faltó el remate, weón. Pone la pelea, vos. Sí, dale, poner síntesis. Ya, pues, Fakir, pues, Fakir, weón. Ahí está. Vamos. Sí. Ah, Fakir. Me acuerdo de esta pelea, ¿verdad? Es, que es el primer lo cagó papeando el loco. Sí, mira, fíjate, weón. Le pagó sí. Con su propia medicina, weón, con su propia. Weón. Porque el loco mira, eligió ahí. A Maya. Ah, cállate. El loco eligió a Maya y papeó todo el rato. Hasta que lo cagó, mira. No ahora. Ah, pero tenía. Pero el ordinario culio tenía la misma técnica. Ordinario, weón. Mira, no. Ahí hay que hacer como lo caga, mira. Mira, fíjate. Mira. Ah, con su propia técnica. Sí, va a empezar a cagarlo de a poquito porque yo esta weá me acuerdo que la vi, Y el loco le pagó con su misma carta, pues. Y aparte que tiene bloqueo activado ahora. Sí. ¿Cachai, no? Como que ya parece que dijeron, oh, no, esta weá es muy papera. Claro. Que alguien gane esta weá. Y... No, pero pasa el. ¿Cachai? El, ya le quitó la primera vida. La papa, weón, cuando hacía es cuando pasaba el segundo round de que ganaba el weón. Sí, pues. Pero ¿cachai que el loco como que se intenta escapar? Sí, pues.
A ver, ahí tiene conectado la weá de. No, pero mira, fíjate. Sí, pues tiene bloqueo ahora. Tiene bloqueo ahora, pero como el Yago se tiraba desde atrás y empezaba a tirarte puras bolas, bueno, te papea. Entonces, igual quiso papearle el poder de sí, la malla. Las bolas. ¿Cachai? Le papeaba las mallas. Sí. Le tiraba la patada esa como en la. Ay, bueno, ya le cachó la técnica, weón. Si está... ¿Cachai? Entonces, papeando. Papeando. Toma, conchi, tu madre. Claro, y mira, no, y puta, ahí no se ve la energía, pero sí. Esta pelea yo me acuerdo que fue como de un HP a un HP. Sí, estaban ahí como uno y uno, iban uno, iban uno, así. ¿Cachai? Entonces el weón después está ahí desesperado arrancando, ¿cachai? Sí, ¿no? Pues weón. Bueno, no sabe jugar, weón. ¿Cachai? ¿No? Como se arranca de. Nah, pero es que weón, cuando tú juegas. Y le ganó. Claro, ahí le ganó. ¿Cachai, no? Toma, conchito madre. Claro, pues, weón. Y se ganó un super set, pues, weón. Sí, pues, un Super Nintendo que venía. Me acuerdo que venía con el Donkey Kong, con sí. El Super Mario World. ¿Y cuánto era el valor del Super Nintendo en esa época? Lo que dice el vato como, como 150. 150, porque este programa es como el 97. Sí. Oye, ahora están más caras. De haber sido como 100 lucas, 120 lucas, una wea así, pues, weón. Sí. Y, pero esa plata de ahora, porque 120 lucas. Que son como 200 y tantas. Yo creo que son más de. 300 casi 300 lucas. Casi 300. No, casi 300 lucas. Es con lo que vale una consola de ahora, pues, sí, weón. Una consola nueva. La Switch ahora. Está como a 320. Oye, la Switch como no ha bajado nada, weón. No ha bajado nada. Yo la vi 250 el otro día. Sí. Pero es como lo máximo que ha bajado. De repente pero, se me acaba una oferta a 200. Sí, pero onda, que se van al tiro, sí. 199.99. Oye, ¿qué otros programas, aparte de Nintendo Manía, que yo creo que a muchos no, nos causa nostalgia y nos marcó? ¿Cachai? Pero ya avanzando, hablamos de Sega Acción. Sí, hablamos de Nintendo Manía. Hablamos sea. De Maldita Sea, Bacania. Yo creo que nos falta hablar de Smack Games. Smack Games, que fue un programa que igual fue como el 2002, 2003. Fue ese es que viene después de Bacania, cuando sí, dio Bacania salto, murió y después apareció Smack Games en el canal, en la red. En el canal 4, sí. En la red. Ese weón se llevó un Super Nintendo. Mira, ahí está el premio. Conchito madre, man. Maravilloso, weón. Sí, weón. Ese compadre, cachai, puta, estaba hablando con él, weón. Sí, ese weón se dejó de hacer pajas durante 3 meses. Claro. No, se dedicó a jugar, weón. Sí, weón. No, su cara de felicidad, weón. Es como, no lo puedo creer, le gané a Killer, weón. A mí me pasa algo con Fakir, como que tenía un chiste y como que se rió como un par de segundos ya, después. ¿Cómo te llega más rato? Mira. Cacha, qué buen comentario. Se demora aquí, weón. Cacha, qué buen comentario. Dice, mira, Rigo Salgado dice. Ese video lo subió a YouTube el mismo cabro que le ganó. En los comentarios dijo que funcionaban solo 2 botones. Cacha, mira lo ordinario, culiao. Qué ratas, weón. Son una rata asquerosa, weón. Y mira el buen bacán, ganó igual. Ganó igual. Ganó igual. ¿Cachai, no? Sí. Le ganó su papel ahí. Sí, qué bueno que él mismo siga subiendo ese video. Yo lo vamos a compartir para que. Sí, para y vamos a denunciar este programa. Mira, el Fakir creo. Ahí tenemos Smack Games. Ah, ahí está Smack pero con Games, la Matilda Stevenson. Svensson. Claro. Matilda Svensson. Mira, y está el mismo loco de Bacania, el de las cartas. El de las cartas. Sí. Oye, la Matilda no tenía idea, no tenía idea de nada, po, man. La Matilda es preciosa, man. Pero igual no tenía que lata, no tenía idea de nada. Po. Sí, pues era como un Gonzalo Muñoz 2.0. Claro, son como la imagen que te. Buenos animadores, pero que no. Ese weón, aparte de Bacania, ¿en qué otro programa salió? Si salió en otro programa, culiado. Ese loco que salía de las cartas de Bacania. Que le quiso pelo porque antes usaba un pañuelo, de verdad es que usaba un pañuelo. Sí. Oh, de verdad que ordinario ese pañuelo. Usaba un pañuelo, no sé. Y ahí una también bandana. Está. También está el mismo loco que hacía la de internet, pues, güey. Que no hablamos de esta weá cuando le hackearon en vivo el computador. Ah, sí, no. En Bacania, tú subiste esa weá, macho, ¿no? No. Le hackearon en mira, vivo. Mira, aquí puedes colocarte ese video de Bacania donde sale el loco de ese ruso. Se lo hackearon en vivo. Y que, mira, vamos a comentar porque no lo hemos comentado antes. Que Bacania tenía sus. A la gente que lo amaba y también gente que lo odiaba, ¿cachai? Es que siempre está el ñoño que está el otro extremo. El ñoño arisco, sí, pesado, ¿cachai? Que te odia. Esto no saben nada, esto no saben nada. ¿Cachai? Yo soy el guatón fapero, no esto, guay. Entonces había unos hueones así que eran como friki, así que, bueno, que yo cacho que vivían en el sótano todo el día, y pero que eran secos para la computación, pues, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una página de Bacania, réplica, ¿ya? Pero que buena. La página réplica era réplica de la página original, pero que tenía pura mierda a Gonzalo Muñoz, ¿cachai? Claro. Y le colocaban así como, weón, cara con sangre, así soy una weón, qué sé yo. Ya. Ay, pero si todo, así, hasta vos tenías una revista con. Sí, que esa la rayó el mismo weón que concursó ahí. La dura, weón. El mismo Julián que concursó ahí, weón, así que ahí tienes tu papita, weón. Oye, ya. Y no, pero calma, deja de contar. Entonces, ya, entonces, este loco, en una de las secciones del programa. Qué buscador esa weá. Macho, ya, weón, déjame contarte la weá, perdón. Para poder avanzar, pues, weón. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que en el programa estaba este loco que enseñaba de internet. Y ya la gente sabía del Escuadrón Antibacania, así se llamaba la huevo. Escuadrón Antibacania, tiene nombre. Chucha. ¿Cachai? ¿Y qué pasó? Antes de empezar la sección, como que se pegaron un comentario así como medio como. Tirándole mierda a los haters. Tirándole mierda a los haters, así como, oh, estos buenos que no nos odian en la weá. Y como el programa está en vivo,
El loco está haciendo la, mostrando la página y de repente, oye, el mouse no funciona. Oh, ¿qué pasó acá? Y la wea, oh, nos hackearon. Y la wea, y como la cara de póker ha sido lo bueno, así como, oh, es que nos han hackeado. Y la wea, y fue como pura vergüenza, weón. Y weón, fue muy, muy. Claro, pa, ajena, weón. Para pa haber sido los weones que y la llevaban, ¿cachai? En y el supuestamente programa, el loco es que hacía la sección era bueno, supuestamente era bueno, pues, ¿cachai? Claro, pero así que como si para que lo muestran que... como si fuera el weón bacán de la weá y ya debe haber sabido. Debe haber sabido lo justo y preciso. De más, ¿no? Pues, ¿cachai? Yo creo que eso es como echarse humo, pero es como nosotros, pues, weón. Claro, no sabemos no, tanto. No sabemos tanto, weón. Y los cabros nos ayudan en la comunidad, weón. Sí, pues nos ayudan. No, no, nosotros no sabemos. 30%. Sabemos por encimita. Claro. Los otros hay hueones de la comunidad, loco, así que si hablamos una hueá mal, no. No, hueón, no es que esa hueá no es así, hueón. Eso no es así. Podríamos hacer una hueá para invitar gente de la comunidad, hueón. Sí, lo hemos hecho, sí, ya ha venido. Todos llegamos sí. A, ah, pero ahora sí. A más. Todos llegamos así. Sí, la otra vez, te parece que el tío Gocha invitó a Alejandro, no me acuerdo cómo se llama, que yo no estuve, nosotros estuvimos, que no pude venir, y lo invitaron a él. Yeah. ¿Cachai? Entonces, así mismo podemos invitar gente. Sí, eso ya está visto. Sí, es bacán. Sí, está visto. Bueno, pero ya, ese era el tema con Bacania. Volvamos a Smack Games, por favor, Fakir. Sí, porque no vi ninguna wea de la vez que tenía. No, pero es que puta, filo. Es que pasa que el video es largo, weón. Sí, había que resumirlo. Ya, pero en Smack Games, una de las cosas que. Smack Games era como un reciclado de Bacania igual. Claro, no, y de hecho era como. Un reciclado. Yo creo que reciclado de todos los programas como para hacer ya la última guay que quedaba. Es que sé que Smack Game era bueno igual, pues sí. No era tanto como bacán, no te aburría, ¿cachai? Esos recesos que dan o cuando el conductor, ¿cachai? Te estaba metiendo a la lata. Estaba así, mejor como, claro. dirigido y mejor, ¿cachai? Planteado, ¿por qué? Porque bacán que tenía una sección que estaba el animador solo con el guan que exponía. Claro. En un módulo, estaban los dos solos como muy... Talvito Martínez flaco ahí. Sí, bueno, Talvito Martínez flaco, sale. Y en Smack Game están todos los buenos juntos. Están toda una mesa reunidos, sí. ¿Cachai? Así y como tenemos nosotros acá conversando. Conversaban, ¿cachai? Entonces le da como un toque como de junta ñoña. Claro, ¿cachai? Como ¿no? Que el buen que no sabía te corregía, ¿cachai? Ah, no, si esta wea no era así, ¿cachai? Toda la wea. Exacto. Yo creo que entonces, eso pasaba con Bacania. Pues Bacania era como, nada, nosotros somos los bacanes, pero no sabían, no tenían idea de nada. Era como. No se sabían, pero era muy fome como su. Su dinámica. La dinámica. Tenía poco ritmo. Sí. ¿Cachai, no? Entonces, el contenido estaba bueno, ¿cachai? Pero como la dinámica, a poco aburría. Pero igual a uno le gustaba porque era lo que había, pues. Sí, obvio. En cambio, Smack Games, aparte que Smack Games, ¿por qué se llama Smack Games? Porque igual tomó el boom también de que hubo en ese año 2000 para adelante de la lucha libre. La lucha libre, sí. Y como la transmitía. Venía antes de la lucha. Y como la transmitía la red. La red. Agarraban todo la ahí, ¿cachai? Sí, era SmackDown. Yo me acuerdo que estaba entre que tenía que ver la lucha libre y Samurai aquí en algún momento. Como la dualidad, así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Veo la lucha libre o Samurai? Mi vida está dividida, weón. No sé qué hacer. Eran complicaciones de. Sí, las complicaciones de la. Ahora no, era como. No, era como la adolescencia esa weón. Claro. Ahora tenés que pagar arriendo, weón, ya no podía hacer. Me pasó una weón así con Smack Games, que yo como. Yo, en la época de Smack Games, yo ya había entrado a la U. Entonces, como que lo vi poco. Como que ya había, como entre comillas, crecido un poco más y tenía poco tiempo. Entonces no lo veía tanto. Yo creo que no lo vi en Smack Game. Yo vi muy poquito, vi algunos capítulos, sí, ¿cachai? Sí. Ahí está la mesa, ¿cachai? Que están como todos reunidos, claro. ¿Cachai? Tenía yo creo como que una... yo estaba es en la U. ¿Qué año fue ese programa? ¿Lo dan? 2003. Pero no, eso lo dan en la tarde año. Igual, pues, weón. Lo dan en la tarde, antes de la lucha libre, pues. Sí, pues, el día sábado de la tarde. Sí. Entonces tenía eso que quizá era como. Yo ya en esa época estaba gente, estudiando. Un poco más joven. Sí, yo estaba estudiando y ya como que dejé la ñoñez de lado por un tiempo. Yo igual, porque me acuerdo que. Yo me dediqué a tocar. Ahí te volviste progre, weón. Claro. Ahí te volviste progre. En la escuela de teatro, cachai. Las minutes de teatro, cachai. Le hablaron el cerebro a Bachito. Claro, cachai. Yo me acuerdo haber visto a la chiquilla esta, ¿cómo se llama? Matilda. La Matilda, en otro tipo de programas, como más musical en el Vía X. Sí, pues que la Matilda viene del Canal 2 igual, ¿o no? No, del Vía X parece. Pero el Vía X... parece que estuvo como los últimos años de Canal 2 haciendo programas de música también. Y también hacía programas en la Rock and Pop, claro, en la radio. En la radio. Y la Matilda la encuentro muy linda, güey, y me cae muy bien porque es como... Mucho muy inteligente. Muy inteligente, sí, muy inteligente. Muy buena profesional y sí. Todo. Mira, ahí están mostrando los juegos. Oye, cuidado. Apareció en alguna guapa, aquí como que miro la cara y así como... ¿Qué weá? Fakir no me está escuchando. Miro la cámara. Fakir, pelan acá, ¿o no? ¿Penan acá? No, ¿penan? Puta, qué triste. Y penean. Puta, qué triste. Yo sabía penan, que tenía que... Fakir, cuando empieza con una guagua con P, Trata de irte para otro lado. No caigas en la trampa. No, es la típica trampa la guagua. Los voy a mutear. Sí, claro. La gran cristiana, güey. La gran cristiana.
Todos muteados, weón. No, es verdad, ¿te acordás cuando nos muteaba? Sí, weón. O nos dejaba al aire, weón, sí, después de terminar el programa, weón. Sí, weón, ¿te acordás? Oh, sí. Ahí fue cuando Panchito se mandó su discurso de amor, ¿te acordás? Sí, ¿qué dije? Ah, sí. A la mani, ¿te acordás? A la mani, weón. Quiero aclarar que toda esa weá era mentira, toda la parte del show, weón. Pero que la ocupamos, perdón, que la ocupamos. No, 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 fue, ya cagaste. Nunca tuve una intención real, sí, a la mani. Me cae muy bien. De partida, sí, pero, ya. La mane, estamos hablando de la manecilla. Sí, saludos a la mane. Saludos a manecilla. Saludos a manecilla. La mejor fan de Star Wars que he conocido. Sí, maestra mane. Oh, pero vos se lo sabe todo. Sí. Y decir algo y después te arrepentiste. No, no. Sí, lo iba a decir. Ya, macho, tírala. Mójate el potito. No, y decir algo. No, sí. Me impresiona que todo lo que sabe Star Wars y sabe caleta. Y decir, oye, todo lo que sabe Star Wars va a aparecer. Y después lo dijo. No, no, me están malinterpretando, chicos. Oye, bueno, un saludo. Está Claudito, pensé que iba a quedar para loco. Está más flaco. Sí, está flaquito. Chucha, conchita. ¿Cómo estará ahora, weón? Está hecho mierda, weón. Mira, oye, bueno. Pero ese programa todo han ganado peso. Todo ese programa han ganado peso. Se casó y está feliz ahora, weón. Sí, por el hombre feliz. El hombre feliz. El hombre feliz con otro hombre. Sí, sí. Como igual que tú, ¿por qué te reías? Igual que tú, man. Yo con muchos hombres. Sí. ¿Por qué te reías así como? Oye, weón. Oye, Chambico nos dice: ya se pusieron coquetos, weón. Siempre perro. Coqueto. Oye, Rodrigo Andrés Naranjo, qué buen programa. La Matilde dice, weón. Un saludo a Rodrigo, weón, de Life Factor, weón. Un saludo de ellos. Saludos, compadre. Saludos. Aquí de parte del Gotza, weón. Sí, ¿qué más? Dice, a ver, el complemento. Ese no, mira, Abel Arco dice, era como el complemento de esas de cosas tradicionales, aunado a la espera de ver lucha libre en ese entonces. Eso es lo que es SmackGames. Pues, SmackGames, bueno, claro, sí, que igual hablaban de lucha libre y había harto juego, como sí, por ejemplo, esta intro, ¿cachai? Oh, bueno. Y cartas más, hablando de cartas más, era como, eso digo, era como un reciclado bacania, pero mejor armado el programa. Sí, claro. Sí. ¿Cachai? Porque mostraban cartas Magic, mostraban juegos, mostraban música, mostraban temas como de la onda así como que estaba de moda en esa época, el agro. Como el chico skater, el chico con las bolitas de acero, claro, en el cuello. Pancho, ¿te acordás de esa onda, no? Nunca fui a esa onda. ¿Pero te acordás de esa onda así con todos los buenos con el pelo parado y con las bolitas de acero? Tatuajes de mierda que hay en la secundaria. Y con la Adidas, así. Y con el pantalón así al suelo. No, es que yo siempre fui de Chori y Converse. Igual que fuiste así, Chori con palmeras. Hay que conseguir algo. Concha tu madre, deja chupar, pues, métete bien, pues, métete bien. Encontráis un silencio, está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Oye, pero. Ya voy a dejar ahora. Ahora sí, ahora sí. No, pero, weón, se me fue la volada, weón. No, pero decía, SmackDown, weón, igual era un programa que estaba bien elaborado, como decía Tito, pero. Lamentablemente, la red, weón, no era un programa muy, muy visto por no, no era un canal, canal. Claro, ¿cachai? No era un canal con mucha salida, es verdad, esa weón. Lo mismo que pasó con el canal 2, pues, weón. O sea, si tú no conocías de boca en boca por maldita sea, weón, tú no veías el canal 2 ni cagando, weón. Sí, pues. Tú ponías el lo canal. Que pasa es que canal tú pasabas 2 estaba como perdido en el fondo del. Claro, tú de hecho, cuando ponías el canal 2, era cuando ibas a poner el canal 3, cuando ibas a conectar al Nintendo, pues, claro, weón. ¿Cachai? Y existía ese canal. El canal 2, que antes era el Rock and Pop. Al principio fue un programa muy, fue un canal muy polémico, ¿cachai? Porque era como todo lo que, todos los programas que eran de la radio trataron de hacerse en el canal y terminaron haciendo esos programas como Maldita Sea, Gato por Liebre, Lanceta, claro, que fueron creativamente muy buenos, pues graba 28, claro, caleta programa así como que, pero él no daba plata, pues. Sí, pues ese es el tema, no, los porque se veía poco. Sí, y los auspiciadores no pagaban por hacer programa, por eso también era de tan bajo recurso el bajo programa. Recurso, o sea, y que requería mucha creatividad, porque claro, como era un canal que estaba muy hundido y que parecía que estaba solamente en la región metropolitana, y acá en la región metropolitana, la verdad es que abundaban los hueones que no les gustaba ver ese tipo de programación. Sí. Entonces, y el canal 4 estaba un poquito mejor, un poquito como mejor, que llegaba un poco más de gente, ¿cachai? Pero solo un poco mejor. Claro, claro, pero no era así como la hecho, cagada, ¿cachai? De hecho, el enganche que tenía esto, claro, como decía, era la lucha libre. Sí, pues la lucha libre. Era la lucha libre. Tú claro, esperabas ir a la lucha libre y. Tenés que enganchar claro, un que solo buen programa y ahí darle. Bueno, ahora ponte tú, ¿cachai? El canal 4 es como solamente intrusos, ponte tú, ¿cachai? Sí, que como que lo tiene que poca salida. Claro, o el así somos. O el así somos, ¿cachai? Claro. Que es como lo que como sí, que más le da. Pero sí, durante el como, día no escuché. Como que de hecho el USB como que ha tenido más empuje porque ha apostado por programas nuevos, apostado sí, por programas más. Lo que pasa es que el USB no se rige del margen del Piper Meter, ¿cachai? De wea. Es como que hace el programa, ¿no? Es que como llegó un dueño nuevo, como que empezó a meter plata y dijo hay que apostar por hacer web, pues. Bueno, pero finalmente lo que pasó con Smack Games es que, claro, el programa como que sobrevivía gracias a la lucha libre y aprovechaba de tirarse todas estas papitas que nos gustaban a nosotros, porque sí, son los juegos y la weá.
El tema, mira, es verdad lo que dice acá, Marcos Bravo dice, no sé si les pasaba con el programa Smack Game que te mareaba el movimiento de la cámara. Sí, igual era medio loco. Sí. Recién como, mira, ¿cachai? Como el problema de ese problema de dirección nomás. Está, se parece al Batu haciendo las tomas, güey. Es que supuestamente ese estilo es como un estilo, entre comillas, moderno. Pero no tiene que ser tan brusco, porque sí, era como cuando todos empezaron a imitar el estilo de Office, cuando que todos empezaron a hacer como el mismo tipo de cámara, güey. ¿Cachai? Pero tenéis que hacerlo bien. Cámara dinámica. Onda. Mira, por ejemplo, claro, igual ahí como muy rápido, ¿cachai? Sí. Como muy brusco. Eso, claro, marea un poco. Va eso es muy 90 igual, es muy. Sí, esas luces estroboscópicas que pusieron arriba, así como pa, ¿cachai? Extra jóvenes tenía ese modo. Oye. Pero claro, pues sí. Si tenía un espacio grande para hacer esa toma. Claro, pero era tan rápido, pues. Oye, hablando de extra jóvenes, weón, también se hacían concursos de. Sí, se me olvidó comentarlo. Yo creo que. Pero extra joven igual eres como. Está antes que esto, ¿cierto? Sí, extra jóvenes. Mucho antes. Mira, es que extra jóvenes. Ha hecho muchas cosas. Antes. Hizo muchas cosas. No, es que, a ver. Es sí, que mira, es que, calmado. Extra Jóvenes partió mucho antes. Pero ¿qué pasó? Que con la onda de los videojuegos también agarró una seccioncita que empezaron a meter a mitad de los 90. Sí, sí. a las finales de. Que como mitad de los 90. Mitad de los 90. Que hacían como sus concursos de Mario o de Donkey Kong, me acuerdo. Yo me acuerdo de los ya DDR. Ya cuando estaba muriendo. Porque. No. El fuerte de Extra Jóvenes era las competencias entre colegios. Sí, ¿cachai? Claro. Pero sí, no estaba muriendo porque Extra Jóvenes duró hasta como el 2000 y tanto, pues, bueno. Sí, pues. Y esta weá fue como el año. Bueno, incluso el Pablo Real mandó un video, Extra Jóvenes, que salía la Claudia Conserva. Oh. Con programa y haciendo un concurso de Mario. Ahí lo tenemos. Sí. Ah, mira, weón. Mira, Fakir, weón. Contratado ya. Un cabo, claro. Fakir, weón. No, sí. Contratado. El timbre. Sí, pues, bueno, acá sale la Claudia Conserva, que la Claudia Conserva es una maravilla. Me acaba de llamar el tío Gotcha, que está contratado, Fakir, ya está. Sí, buenísimo. Ya, Fakir. ¿Estás listo, Fakir? ¿Estás listo? Pero esa es la versión de Super Nintendo, po. Sí, pues, de Lars Star. Aquí jugaban el Mario All-Star. All-Star. Sí, pues, y claro, ¿cachai? Que como que igual se agarraron un poquito del Bugs, y en esa época, en los 90, como que agarró un poco, ¿cachai? Hartos canales quisieron apostar por lo mismo. Y... ¿Pero qué pasó ahora? Porque onda, el único canal que hace como cosas de videojuegos es como el etcétera. No, volvió fuerte, po, weón. Está fuerte porque mira, está el etcétera TV hace un programa que se llama... No son programas nacionales, esos son programas sí, que... no. Pero son programas que se están por fuera, po, weón. ¿Cómo por fuera? O sea, es que lo hacen en el cable, porque claro. Televisión abierta. Televisión abierta no hay nada de esto, nada. Es que igual, convengamos que en televisión abierta no hay nada que valga la pena, actualmente. Claro. Es todo el día, teleseries... Farándula, reality y noticias. Sí, teleserie, claro. Farándula, reality y noticias. Matinales. Y realmente pasa. Y pasa palabras y matinales. Claro. Yo creo que, si hubiese un programa como el Gotza, ¿cachai? En la televisión. Así como. No, lo mandan el consejo de la televisión, claro. Weón, las medias multas, weón. Los parte por 10 partes por capítulo. Claro. Una por mariconeo, weón. Después me hace no me va a pasar parte. Sale, cante, ve, chupa el pico y a ver, nos seguirán mandando así como. Cante, ve, chupa el pico. Y, weón, no, estaríamos mal enfocados. Y tendríamos que moderar el lenguaje y nos pondríamos fome, weón. Sí, weón. Estimados contertulios, ¿qué les parece este tema que tenemos? O menos que estuviésemos un día sábado, un día viernes, ¿cachai? Fue. No, pero después de las 12. Después de las 12. ¿Cómo se llama? ¿Cómo así somos? Como, no sé cómo claro, después de las 12, ¿cachai? Sí. Maldita sea, que ahí tenían el chip libre para hacer lo que querían. Pero es que, ¿cachai? Que no voy a hablar con grabato ni hablar con weas, ¿cachai? Pero podéis ponerme unas contetas igual, ¿cachai? Es súper como contradictorio. Como pero ha cambiado la televisión chilena porque antes uno decía Poto y era como, oh, dijo a Poto. Ahora podéis decir huevón, conchetumare. Teta. Pico, teta. Sí. A huevo, nada. Se le ve la teta. Mira, ahí está el extra joven. Ahí está el extra joven, ¿cachai? Sí, pues. Ya, pero era como el Olivares que lo está animando. Sí, esa parte sí, pero yo vi la otra vez Batman. Es que me cargaba ese weón como animar a los extra jóvenes. ¿Cómo están aquí? El extra jóvenes. Pero ese weón es chileno, weón. Sí, es chileno y se fue a trabajar al extranjero. Ahí quedó con el acento culero. Y está hablando con un acento más extraño que el chucho. Sí, me acuerdo que hablaba como. Ese weón hizo un programa que después se llamaba Tremendo Choque. Tremendo Choque. Que era como la misma weón. La continuación de extra jóvenes. Sí, pero pero horrible, muy malo. Sí, que era como una copia de Mecano, una wea así. Sí. Claro. Sí. Es que Mecano igual era entretenido. Yo me acuerdo Era fapero. Era fapero. Era fapero Mecano, esa es la verdad. Esa weá, era fapero. Claro, tenía las medias minas. A mí me gustaba la Monty, la Carlita, weón. Sí. Oh, que eran ricas. Ya, cabras, culiao, Alex weón. Le paró. Alex le paró. O sea, es que la weá que leí la otra vez en una weá que salía de una página sobre Bacania, que es verdad, weón. ¿Qué pasó con los programas de televisión? Que pasamos de programas para, bueno, ñoños así como Bacania, Smack Games. A programas que eran para adolescentes felices que bailan. ¿Cachai? Sí, y que se agarran minitas, ¿cachai? Y como son todos zorrones, como que vamos a discoteca, claro. Vamos a bailarla, weón. Lo que pasa es que igual, ¿no? como que cambió el foco. Lo que pasa es que igual él con el nacimiento de las redes sociales,
¿cachai? Los propios ñoños empezaron a hacer sus propios programas, ¿cachai? Pues esa hueá está mucho más adelante, porque estamos hablando de mitad del 2000. Sí, porque el mitad del 2000 empezó como en internet, ¿cachai? O sea, como el Messenger. ¿Ah? Como el Messenger. Pero claro, pero empezaron a hacer otras plataformas, ¿cachai? Oye, es el asertivo, weón. Tengo cachado. No, si está vendiendo, pues sí, aquí está, pero sí. Está súper rápido, weón. Oye, pero aquí lo que dice Rodrigo Andrés. Dice, la TV abierta es el YouTube de las abuelitas, güey. Sí, muy cierto, esa güey es muy cierto, güey. Mira cómo está ahí, güey. Ver a la jueza en la tarde no me parece nada entretenido. Oh, excitante. No, wey, antes de la tarde dan el 10, güey. Esa güey sí que eran fome, güey. Sí, güey. Antes de la tarde daban Rama medio, güey. Daba Javier Zodiaco, güey. Yo me acuerdo, Javier Zodiaco, Rama, después así yo creo que Sailor Moon por ahí también. Después te cambiabas el Mega y veías Dragon Ball, cachado. Yo creo que los programas que surgieron de estos programas fue Solo TV, que dan Solo TV Ball, ¿cachai? Solo TV, claro. Sí, o el Club de los Tigritos, ¿te acuerdas? El Club de los Tigritos también. Sí. Invasión que después, que tuvo, no fue bien aceptado. También tuvo el Club de los Tigritos una evolución, porque primero tenía una animación, ¿cachai? Sí, sacó una animadora, ¿cachai? Sí. Toda la weá tenía personaje. Hacía como un juego, y después ya puro mono. Dale, puro mono, vamos, puro mono, vamos, mono, mono. No nos sirve, no nos sirve, ustedes no nos sirven de nada. Uno esperaba a los monos, sí. Realmente la mina que estaba ahí presentando era solamente para hacer publicidad. Sí, pues para presentar la weá. Ahí mostraba Hot Wheels, sí, la weá, las Barbies, toda la weá. Invasión también tampoco fue un programa muy querido. Yo me acuerdo que Solo TV lo recuerdo igual con cariño, weón. Sí, Solo TV, que el kiwi le ponía. Le ponía, ¿cachai? Y tenía esa weá que era como un cachureo en el fondo. Y era como unos muñecos que también andaban por ahí dando vueltas. Esa weá, era como cariño. Igual yo fui viudo del profesor Rosa. Como que a mí también me gustaba. Claro, yo aprendí con Profesor Rosa. Yo en verdad. A mí me gustaba también, que me gustaba Cachureo. A pesar de que el güey era más pesado que la chucha, sí. Y a mí me gustaba. El Marcelo. Porque tío Marcelo, el personaje hacía el programa. Sí, po. Tío Marcelo odiaba a los niños. Sí, lo odiaba. No le gustaba. Yo fui. No, ahí está Solo TV, güey. Solo TV. Claro. Solo TV. Es tu canal. Ahí está yo. Vos eras el chancho culiao, güey. Claro. Sí, pues le ponían color. Era güey. Era esta güey. ¿Cómo entraba el kiwi en esa? Este hombre como 2 metros. Oye, pero ¿qué pasó con el fenómeno de Invasión? Porque Invasión finalmente como que quiso ser bueno, pero como que no. Es que no era, mucho, ¿no? Era como el Club de los Tigritos antiguamente. ¿Cachai? Igual agarró mucho lo que era la onda animación japonesa, así la cultura japo de esos tiempos. Por ahí se fue, parece. ¿Cachai? También de repente. Y aparte, como que la onda más visual, como que la Isa era como. No visual, pero como que. Onda de pelo de colores, ¿cachai? Como que. Sí. Como que sí, peinado, o sea, más vanguardista. No molestaba esa wea, así lo que. No, para nada, me gustaba. Lo que pasa es que. Yo creo que la gente ya empezó a crecer, la gente de esa época, weón. Y se empezó a olvidar ya de Invasión. De, claro. Ahí está Invasión, mira. Qué ahí. Mierda. Y ahí está mostrando también un juego. Sí, está mostrando, es sí, como mostrando un juego, ¿cachai? ¿Cachai? Que como que era un popurrí, como que todos querían subirse a la micro de la. Claro. Es que esa es la weá, no podía hacer un pero popurrí. Estos locos tampoco sabían por lo que era el Mati y la Isa que estaban en esos momentos. Claro. Matías Vega. ¿No? Matías Vega, sí. Matías Vega no tiene idea. No cachaban, como que ellos animaban bien, weón, pero no cachaban la weá que estaban. ¿Sabes lo que pasa, weón? Es que en general los weones que sabían de juego en esa época eran muy Asperger todo, weón. Sí. Esa es la verdad, weón, de la weá, sí. Weón. Entonces no podían ser animadores, weón. No podía ser animadores. Aquí está el Matías. Pero ¿qué ponte tú ahora a los que les gustan los juegos y tal, son más bacanes? Sí, porque tienen otra, vienen de otra, es que, de otra época, claro, de no bullying con los chicos. Claro. Claro. Aparte que ese se da todo lo que es YouTube. O sea, cualquier. Sí, ahora, claro, ahora tus ahora tu hijos quieren ser youtubers, pues, weón. Sí, pues. Y ellos ya se están metiendo en el tema de comunicación, pues, ¿cachai? Los hijos de las personas. Los hijos de las personas. Claro. ¿Qué hijo? Los hijos de la gente. No sé tú, no sé tú. Se quieren meter, ¿cachai? Como en el tema de las comunicaciones, quieren mandar hacer videos de YouTube. Jugando Minecraft y wey, esas mierdas, porque sí, entonces es lo que les gusta a los pendejos. Claro, ahora los cabros ya se sienten más identificados al frente, se sientan cómodos al frente de una cámara. Cacha, mira, ¿sí? Este es el loco mismo que juega las cartas en Magic y ahora está jugando un juego. Sí, pues el loco era la mesa. Ese es Tenchu, ¿no? Parece que el Tenchu 2. El Tenchu. Este Tenchu de Play 2. El de Play 2. El Tenchu 1. El Tenchu era bueno. Ahí, mostrando PCP. La PCP, como el estreno, la gran novedad. Oye, está la media hueá, cachito. Maravilloso. La PCP, increíble la PCP. Era buena la PCP. La raja. Oye, pero que estos programas que duraron nada, duraron una parte de temporada. Sí, este duró como un año nomás. Toda esta como que era como era como el ocaso de la onda videojueguil en la televisión. De hecho, sí. Fue el último programa. Lo último, este fue como el 2005-2006. Yo me acuerdo que aquí dan como Inuyasha. Sí, como los últimos anime que dieron la televisión, sí, abierta. Puta, yo no alcanzaba verlo porque venía de abajo. Ese dicho lo perdió la televisión por los ingenieros comerciales que tomaron los controles como ejecutivos de los canales. Es que lo que pasa
di la media vuelta para decir esa weón. Es que sabes que no, pues, porque pasa que la gente joven se fue a internet, pues, weón. Sí, pues. Entonces, ¿quién queda en la televisión? Las señoras, pues, weón. Odio. Hay que hacer contenido para señoras, pues, weón. Por ejemplo, aquí Chambeco dice: oye, ¿qué les pasa? Yo veo la Rosa Guadalupe. Claro, ahí tiene una señora que ve Rosa Guadalupe. Claro. Chambeco una señora, ¿cachai? Chambeco una señora que ve Rosa Guadalupe. Por ahí está. Claro. Yo no cacho lo que están dando. O sea, como que yo la última guay que me acuerdo de haber visto y haber seguido fue la primera temporada de Masterchef. Y esa guay ya fue hace rato. Claro. Sí, uno realmente se engancha con cositas. ¿Sí? Pues, yo realmente igual veo pasapalabra porque me entretiene. Ni Pacto de Sangre vi, que fue así. Claro. Que todo un weando con Pacto de Sangre. Oye, esa wey? Ahí dice, Abel dice, ¿qué? El Matías una vez estaba jugando Twilight Princess y lo jugaba tan mal que era para decirle malo culiao. Por lo menos sí, yo no soy tan bueno, pero asumir que uno es malo para los juegos. Que te gusta y todo, pero tenés que asumir que eres malo. Pero quizás jugaba tan mal de al punto en que se notaba que no juega. Claro, ¿cachai? Ese es el punto, ¿no? De querer venderla de como que sí, soy gamer y la weá, y hago este programa. Mira, de... esa postura no es de gamer, porque claro, gamer siempre está como preguntando. Claro, sí. Como... Pero uno nunca está para atrás, uno está como... Casi, yo creo que también se refiere a eso, Abel, que en el fondo jugaba tan mal que se notaba que no juega, ¿cachai? Claro. Porque uno, pero es que siendo buen, jugador... Ese weón en esa época ya estaba zorroneando. Sí, como, estaba con el pelito parado. Mientras nosotros no estábamos culiando. Ese weón estaba culiando hace rato. Estaba hace rato, bueno, hace rato. Sí, claramente. Sí, nosotros estábamos a pura paja en esa época. Lo que yo quiero comentar algo aparte, porque ya dimos como una vuelta por los programas chilenos. Quiero darme, a ver si tiene el faquir para como darle una pequeña cabida a los programas que venían de afuera, que era Video Poder o Video Power, así como una imagen, no sé si tiene una imagen de ahí. Una cosita porque, cortita y estamos claro, con algo poquito, estamos, porque Video Power, ahí está la intro de Video Power. ¿Cachai? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Yo hoy día vi esa wea. Hoy día la vi y bien fome el tipo, en verdad. Era. Sí, pues era como un cabro chico, así como gringo, ¿cachai? Que era como el wea. Primer youtuber. Y tenía una sección de dibujos animados que era hecha para el programa. Ya. ¿Cachai? Que era eso, esa que mostraban ahí. Y de repente cortaban los juegos y daba así como algún tip, así como ya, un tip para dar juego. Este era como el buen de Art Attack. Claro, pero así. Como para los juegos. Este buen fue así. Doblado, pues. Este buen lo doblaron. Sí, o sea, pues era. Era gringo esta weá y llegaba a doblar al español. Claro, ¿en qué canal dan esta weá? Este en el Megavisión, si no me equivoco. Megavisión. Sí. Sí, me acuerdo. Video Power, ¿cachai? Yo no me acuerdo muy bien de este programa. Yo me acuerdo mucho porque yo lo veía porque lo daban los fines de semana, los sábados, domingos, en la mañana. Yo me acuerdo caleta de Cybernet, weá. Sí, es que eso fue más adelante, pero esta weá la dan cuando estaban más chicos, weá. Sí, igual me extraña que el weón llegue a su casa a través de un skate, por atrás, y un sótano. Y luego aquí lo que jugaba era como Nintendo. No jugaba Super Nintendo, ni Genesis, ni PlayStation. Era Nintendo. Antes era más antiguo. Más antiguo, a eso me refiero. ¿Cachai? La onda, todos los colores fluor, 80s, ¿cachai? 80s, sí. Puro 80s. No, yo creo que es el límite. Este es como la época de... Final de los 80s, por la, sí. Tal cual. 88, 89. Claro, por ahí. La transición de... Transición. Que igual era un programa sí. Que marcó algo, porque yo lo vi y me acuerdo que me gustaban los juegos que había ahí. Pues, y por eso es que me pedí que ojalá me hubieran regalado un Nintendo alguna vez y después tuve un Nintendo porque vi esta weá acá. Claro. ¿Cachai, no? Y buscaba, por ejemplo, en la intro salía así como, no sé, por el... Ay, que era grande la Nintendo, man. Es que ahora yo tengo la chica y... Ah. Que nada, es una mierda, weón. Sí, pues, esta weá era grande, weón. Sí, no, sí, hasta distinta. Gigante. Pero claro, ese programa como que mostraban eso, pues. Y después, Fakir, discúlpate que te quedé a ti, ¿puedes mostrar después? Quiero, bueno, está como yo. El otro que salía que se llama Gamers Watch. Yo tengo una pregunta, Fakir. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, dale una pregunta, Fakir. Oye, Fakir, como que el tío te dejó una carpeta con sonido. Sí, dejamos con videito. Dejamos con videito y con sonido. Sí, bueno. Sí, para. Me encanta que ordenadito. El vato, no fue el vato, fue el vato. El vato sí hizo la tarea, el vato, pues. Sí, me parece. Sí, mira, aquí Patu dice, Video Poder era como salvado por la campana, sí, pues es la misma onda, es sí, la misma. La misma... No sé si llega tarde, o lo opinamos, o lo opina antes y nosotros opinamos después. Yo creo que llega tarde. Yo también. Sí. Paga el internet, Patu. Sí. El Pepe Rojas del Gotza. Claro. Oye, Marco Bravo dice, era mejor escuchar Resident Hit. Bueno. La verdad es que el Batu no mandó el videito. Ya, listo, pasamos con... Entonces, ¿vamos con Cybernet, por favor? Mira la tortuga ninja atrás, po, weón. Sí, este programa igual estaba bueno porque tenía como toda la onda como ochentera. ¿Y qué será de ese weón? Debe estar padre de familia. Lo vamos a buscar en Wipe. Padre de familia, abuelo. Muerto. Pero hablemos de Cybernet para finalizar. Mira, a mí este programa fue... Para finalizar, porque este programa fue el que a mí me abrió como el espectro de los videojuegos, de que habían más que el Nintendo, más que el Super Nintendo, porque aquí este programa me mostró lo que era Sega, lo que era... El juego en PC, porque yo nunca tenía PC, nunca tuve PC cuando chico. ¿Nunca tuviste PC? Hasta el año 98. Antes nunca tuve PC, nada, así nada. Y todavía tiene el mismo computador. Y tengo el mismo computador. A carbón la wea.
Y este weón me mostró lo que era PlayStation y con las intros así con las con los CGI. Con los CGI. Esa weón me voló la cabeza. Y yo ahí con este programa, yo como que quise tener un Play, weón. Mira, no, sí, esa weá era tecnología en ese tiempo. No, sí. Y Cybernet lo dan, como comentamos antes, el sábado después de la noticia. Sí, después de almuerzo. Yo tenía PC y yo tenía que emular. Pero es que, a ver, ¿tú qué podías emular este en programa, ese tiempo? Piensa que este programa daban como el 96, po, sí, en esos tiempos podías emular. No, 96 no. No, podías jugar como el de Super, así como en CD, en disquete. En primero medio. En 96 como... tenías como el 386, una wea así, ¿o no? Claro. Una wea así. Pero ahí no podía emular. No te andaba nada. Fue como el 98. Con jugar. En 98 yo así como de octavo y ahí podía emular wea. Con Cueva jugaba y Worms, ¿cachai? O Doom, o Doom Nukem, ¿cachai? Esa wea. Esa wea jugaba, pues, ¿cachai? Yo los conocía, pero bueno, este programa, me acuerdo que, yo tengo clarito, me acuerdo que estaba en la casa de un amigo y dieron, en esa época, mostraron el estreno Tekken 2. Oh, y vi, mostraron la intro de Tekken 2 y yo quedé así, pero weón. Y loco. Y uno. Y la jugabilidad, weón. Yo me acuerdo que conocí el Tekken 1 también en. Me acuerdo que en el Bio Bio. Yo no lo vi en el arcade nunca, el Tekken 1. Y solamente vi el juego ahí, ¿cachai? Ya. Yeah. Y quedé así, pero weón. Maravillado. La intro dejó, pero weón, palpico. Quiero esa weá, dije. Mucho la arcade del Kisco, entonces yo veía todas las últimas cosas en el Kisco. Pero tú no hay muchos de estos juegos, ¿cachai? En los arcades. No, pues. Sí, no, porque aquí montaban el juego de consola. Sí, sí. Pero lo empezaron a traer, como que a comprar la tarjeta de los arcades, como para los juegos de. Para los juegos, sí. Laguna Mental, Es que mira, eso es un tema, pues, ¿cómo le decían ustedes a los arcades en su época? Los videos. Yo le decía los videos. Los videos. Vamos a los flippers. Cuando era más chico le decía los flippers. Sí, o vamos a los flippers. Vamos a jugar una ficha. Una fichita. O los videos. Yo mandaban a comprar pan y con el vuelto del pan compraba una ficha. Que esa weá era típica, weón. Cuando chico nunca fue más entretenido que esa época era comprar pan, weón. Porque todos querían que comprar pan, weón. Y mi hija no entendía. Oye, este weón que le gusta comprar. Oye, weón, llegáis sin el vuelto, weón. Llegáis como a las 12 del día. Y el pan frío. El pan frío. Oye, weón, el pan está frío, ¿no? Yo me acuerdo cuando me mandaban a comprar la Coca-Cola, weón. La botella de plástico la iba pateando así. Ahí está. Tú con la rodilla. Sí, weón. Pero cachai que bueno, aquí mostraban juegos de PC que yo no conocía, porque yo no conocía el PC, ¿cachai? Juegos de estrategia, ¿cachai? O qué sé yo. Y cachai, Windows 95, pues weón. A mí me pasó que una vez mi hermano trajo un CD en esa época, de puros juegos así como de craqueado. ¿Cachai? ¿Cómo cuántos juegos qué? Juegos craqueados. Ah, craqueados. No tenían, solamente entonces venían, no completo, pero el puro juego. Como el puro juego nomás. Y fue mi perdición esa weá. Juegazo ese de ese Rime. Sí. Onda, bueno, un Need for Speed, pero solamente con un auto. Sí, claro. Sí, pues, weón. No, bacán, yo solamente conocía el PC por la casa de un amigo, pero nunca había tenido uno, entonces este programa me mostró cosas que nunca había visto. Sí. Mi entrada a los videojuegos fue cuando mi hermano tenía un Spectrum. Yo creo que había contado antes. ¿Tenía un Spectrum? No, cuenta el tiro. Tenía cuenta. Un Spectrum, ¿cachai? Yo nunca entendí esa weá, porque nunca entendí que de una casetera pasar al computador y pasar a la tele. Como que no entendía esa weá. En mi cerebro como que no entiendo. Claro, si yo los cassettes son para escuchar música. Claro, ¿cómo? No entiendo. Para música. No entiendo cómo esta weá me hace un videojuego. Sí, weón. Y mi hermano en esa época era tan ñoño que era programador. El weón programaba juegos. Ah, el entonces loco el weón le ponía un código, ¿cachai? Weón, ¿y por qué no me llama tu hermano algún día? No, están viviendo en Francia ese weón. Puta, weón, era así re buen invitado, weón. Ese weón era seco cuando era chico porque la Spectrum era de él, weón. ¿Tu hermano cuántos años mayor que tú es? 13 años de diferencia más grande. ¿Cuánto? ¿10? 13. La raja, pues, porque el loco. ¿Más grande? Mucho más grande. ¿Qué huevo? No, pero fierro, vos cachai la cámara. La talla escondida, así como así más violita. Un 1.70 y algo. Ah, ya, es alto. Oye, pero macho, es que ¿sabes qué? Porque hubiera sido la raja que hubiera estado y nunca venía a Chilo, nunca viene. Sí, sí, se viene, pero no sé si se acuerda esa weá. Pero el bueno, me acuerdo que era bueno para programar. Pero se programaba y vivió la época del Atari y toda esa onda del Spectrum, puta. Sería la raja. De hecho, no tuvo Atari, tuvo Spectrum. Nunca tuvo consolas. Siempre todo dedicado. Tenía los mismos juegos, caché, con que el Atari, pero con el. Yo me acuerdo de haber jugado los mismos juegos, pero con el casetera curiado. Sí, po, la casetera. Tenía que esperar como 10, 15 minutos, media hora, caché. Weón, era un suplicio. Tortura, porque yo cuando era chico, mi hermana tenía un Atari, un 800 XL. Ya. Que venía con pack cartridge, pero aparte tenía la casetera al lado. La casetera al lado, es la que viene el chip. ¿Sí? ¿La cachai? Y bueno, la casetera, la otra vez leí en el Gotza, no me acuerdo quién comentó, o en el chat del Gotza, que, bueno, de verdad que uno cuando dejaba la agua corriendo, tiene que salir de la pieza. Mejor te ahí. Porque si te quedas la pieza, la agua caga.
Si te llegué, como que la weá cargaba, porque una respiración mal hecha y la weá así, claro, da error, po, weón. Yo me acuerdo que mi hermano se compraba como revistas de juegos que me las prestaba a mí después, ¿cachai? ¿Ya? Y en esa misma revista venían programaciones para que tú subieras juegos. ¡Cacha, weón! ¿Sí? ¿Sí era acuático la weá? Tu hermano era ñoño así, de Real. Sí, pues el weón le compraba el primer computador. Buenísimo. Mi hermano, cuando se le mete una weá en la cabeza, es como medio Asperger, weón. Se le mete una weá en la cabeza, lo hace. Así como, weón, onda, le gustan los vinos, ¿cachai? Y onda, así se experto en vino y terminó haciendo vino. Después se dedicó a correr, como que, weón, corría caleta. Ya, y como que cambió el foco. Sí. Es cuático, pero Juan sabía caletas. Sí, bueno, la raja. Oye, puta, ¿sabes qué? Ya, tengo ganas como de pegar una repasada a los comentarios porque ya hay harto. Ah, pero no, perdí comentarios antiguos, bueno, así que vamos a ir con los más nuevos. Dice, sale el Tito. Ah, el vato para el MPL, Juan dice que yo soy pudiente, Juan, porque vivía en Ñuñoa. Te digo, vato, yo vivo en Macul. Tú eres el que vive en Vitacura, déjate de esconderte. Sí. Oh, te dejaron. No, pero yo creo que el Batu no quiere admitir. No toda la vida vivía en Vitacura. Sí, toda la vida vivía en Vitacura. ¿En serio? Sí, pero él dice que no, que era pobre. Ah, ¿dónde la hay? Es que antes en Vitacura no vivían los. No, sí, en la época, en la época del Batu. Ah, bueno. En la época de la victoria. Claro. De la, cuando andaba a caballo, claro, ahí, claro, sí, distinto. Po. En 1960. En Vitacura había potreros nomás, pues. Claro. Puros potreros, pues. Po. Obvio, claro, ahora te entiendo, Batu. Sí, ahora, el vato vivía en una choza, claro, y en medio de un potero. Después se le empezaron a instalar casa. Claro. Vato, besitos. No, oye, mira, que aquí dice Christopher Esparza, dice, menciona en rosa a Free to Play de Etcétera TV, dice, lo único que queda. Y el Yo-Win parece que también queda en el VX. Es como lo único que queda quedando. Sí, el rato tenéis que verlo todo en YouTube. Pues, sí, pues si no, todo está en YouTube. Está todo en YouTube, loco. Hay programas bien interesantes en YouTube, sí, de videojuegos. Sí, bueno, hay de todo, compadre. Sí, sí, hay weas muy bien realizadas. Sí. Hay unas weas que son horribles, pero hay otras weas que son. No, hay otras weas muy bien hechas, weón. Muy bien hechas. Hay weas que no tienen ritmo. Hoy día vamos a jugar un juego que se llama Assassin's Creed. Sí. No, pero yo sigo un canal en YouTube muy bueno que habla así con. Pero no, está en inglés. La mayoría de las weas buenas están en inglés, sí, sí, lamentablemente. Totalmente. Pero bueno. Yo sigo un weón que se llama. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama esta weón? Hay un canal que se llama como. Los fans del pop. Ah, como sí, si cachado un loco que habla así, weón. Es muy raro, como que habla de Star Wars, así como. Sí, no sé, sí, cacho, que tienen como estos acentos raros, así como medio centroamericanos. ¿Cómo están? Que no sabéis dónde. Infomarvelers, así como, sí, weón, es como una lata. No sabéis de dónde es la weá, y como que yo le hago así como un acento, claro, así como que está cantadito, sí, y como que vamos a ver. Ya, y después cuando yo veo weá española, es como que me dan lata, así. No, sí, no sé, no, no sé, en verdad los mejores son en, oye, español. Ya, o sea, en inglés. Sí, podríamos cerrar porque ya se, sí, va a cerrar el metro. Así, sí, que, bueno, comentario al cierre, ¿qué te parece como el hecho de que habíamos repasado la mayoría de los programas que hicieron en Chile? Y que están todos extintos. Y que los programas nuevos que están ahora actualmente en pantalla sean solo de esports. Puta, mira, yo considero que actualmente la televisión ya es una mierda. Así. Sí, estoy de acuerdo. Yo encuentro que deberíamos darle un espacio a la televisión para estos temas igual. Pues, así como el Así Somos, ponte tú, igual se hace algo así similar. Bueno, se hablan de repente de weá. Se rompe un poco, claro, un poco la está rutina. Está el Salfate y habla está su el Lama y el Salfate. Pues, entonces igual le dan como ese toque, ¿cachai? Yo encuentro que igual sería. Panchito estuvo en Así Somos una vez. Sí, estuvo contando unos chistes. Yo encuentro que podría la televisión ahora darle un. Ahora que está tan de moda, ¿cachai? Podrían aprovechar ese para agarrar un poco de juventud. El problema, compadre, es lo que dijo aquí un amigo, pues, que la televisión es el YouTube de la señora. Sí, y no hay nada que hacer ahí, weón. Porque difícilmente. Lo que pasa es que ya nadie ve tele, pues. Nadie, sí, se dedica a tiempo. Así como, claro, tú, mucha gente tampoco, sí, ve tele. Entonces, claro, sí, nadie ni siquiera va a tener la ganas de volver a verla por un programa. Tú, yo veo las noticias y los materiales en la mañana para ver qué está pasando para informarme, ¿no? ¿Cachai? Exacto. Pero en la tarde no me interesa ver tele, que bueno, no hay nada, a dedicarme nada a ver interesante. Tele, prefiero, no sé, ver YouTube o ver una serie de Netflix o ver jugar, ¿cachai? De cualquier otra weá, que dedicarme a ver como una serie o. Lógico. O que no hay nada, porque o son. Teleseries turcas. Siempre son teleseries turcas o chilenas y son puros dramas y nada interesante, claro, para uno, claro, la edad de uno, ¿cachai? Sí. Entonces, en cambio, y ahora actualmente, como con el tema del streaming de Netflix, ahora tenéis televisión a la carta. A la carta. Entonces, sí, puta, no, nadie ve televisión porque sí. Es que cambiaron las generaciones, básicamente. Cambió todo. Cambió la generación. Antes la gente se dedicaba. Puta, que me siento viejo con esa wea, weón. Ya como. Porque antes la generación. Antes uno se dedicaba, uno pasaba viendo tele todo el día al canal, el canal que más te gustaba. Loco, uno, yo me acuerdo que yo me iba al colegio rápido, weón, para alcanzar a ver la televisión, para ver Dragon Ball, ¿cachai? Que no me la perdiera. Uno llegaba, se apuraba para ver eso. Poner el rojo. Oye, hasta ahora empezó a caer el zodiaco. Ojalá no llegue tu mamá porque te va a jugar con las tareas, ¿cachai? Claro, ojalá que no llegue porque hay que ver la teleserie, claro, no, la y esa es la weá. Entonces,
la generación cambió. Ahora tú, a los pendejos ya tú les pasas un tablet. Sí, pues lo pones ahora en su mundo. Claro, su mundo. Y uno igual está en esa. O sea, uno que sigue siendo esta onda así como gamer, así como ñoño y toda la onda que nos gusta a nosotros. De la forma de. Uno está al otro lado. Sí, claro. O sea, por uno, eso yo en la mañana el único momento que veo tele o que veo cable. ¿Cachai? Sí, pero por un tema de utilidad, no por un tema de necesidad. Claro, por un tema de que quiero informarme, de querer saber las cosas que están pasando. Y obviamente siempre lo paso como el pico cuando me enojo cuando veo mantener, siempre es una mierda, pero lo veo, ¿cachai? Pero después en la tarde no me dedico, ¿cachai? No, llego, y cuando llego a mi casa prefiero ver una película para quedarme dormido, ¿cachai? Onda, o videos de YouTube, ¿cachai? Onda, o llego a jugar, ¿cachai? Onda, como para relajarme. Exacto. Pero no voy a ver una serie, ¿cachai? Onda. Difícil, pues, güey. Sí. No, si no hay nada. Son como 20, 30 minutos que le dedicas. Creo que no va a volver esta moda a la televisión, pero lo bueno es que está en YouTube y que incluso hace cosas profesionales, weón. Sí, sí. No. Y también está el cable, que hay unos programas que. Pero el tema es que. Mi tema con el cable es que generalmente, ahora, como está tan fuerte el tema de los eSports, de que todos quieren jugar LOL, que todos quieren jugar, no sé, por League of Legends. No, la misma weá. Sí. No, ¿cómo se llama otro juego que se llama? El Dota. Dota, esa weá. El Dota también, Dota 2, ¿cachai? Sí. Y, o el mismo Fortnite, ¿cachai? Como que son, está son como todo enfocado en darle cabida solo a esos juegos. Sí. Yo jugué a Fortnite y no pude. No, a mí no tampoco puedo. Me gustó. ¡Ah! ¡Pendejo culiao! ¿Cómo se llaman esos juegos? Battle Royale. Sí, pues está la moda del Battle Royale. Entonces, finalmente, pero ¿qué pasa? Yo me quedé con el multiplayer Hay poco espacio, ¿cachai? Para mostrar, no sé, los nuevos lanzamientos de Resident Evil. Claro. No es una cultura, sino que es como un deporte. 100% dedicado a los juegos competitivos. Claro, y eso a mí no me aburre, ¿cachai? Porque uno no me gusta para nada. Uno no es competitivo. No. ¿Estaremos viejos? No sé. No, y ponte tú, yo me siento a jugar unos juegos así como que me relaja, ponte tú un rato. Me compré la antología de Metal Slack. Zorra, sí, he dicho jugarlo. Y jugáis nomás, un rato, y que te mataba y ponéis fichas. Podríamos jugar esa weá, ¿sí? Es chao. Sí, es chao. No, mire, como dice el Batu, y ahora, ¿qué pasa para salvar este momento? Está el Gotza, po, el Gotza salva tu tarde. Ah, y tu noche. Falta la. ¡Siapo! ¡Siapo, le calor! ¡Siapo! Sí, pues, cabrón, búsquenlo en la comunidad Gotza, estamos en Facebook. No, pero igual entretenido, porque en yo comunidad nunca habría llegado a conocerlo a ustedes o todas esas cosas porque si no hubiera sido por el Gotza, porque sí, po, lógico. Como, sí, pues. Como, igual aporta. Nada de videojuegos, reencontrarme conmigo mismo. Y lo bueno del Gotza es que atacamos justo los temas que la gente de nuestra edad le gustan, que son los juegos retro, los juegos de nuestra época, los que tienen ese contenido que nos gusta a nosotros. Ya saben, cabros, vean el Gotza, pues. Sí. Estamos todos los miércoles, como sí, este miércoles, todos los miércoles a partir de las 8 y media. Te extrañamos. En Radio Zona X. Sí, oye, ya estamos listos. Sí, estamos listos, compadre. Así que bueno, ya. Nos despedimos. ¿Para qué querer? Nos vemos el próximo miércoles. Aquí está Tito, el ex Pachito Cabrera. Panchito, gracias por haber venido, compadre. Venido. Ojalá que venga pronto de nuevo. Sí, muy de besita de vez en cuando, me parece. Sí, bueno, venga, compadre. Búsquenos en Facebook, cabrón, Comunidad Gotza. Instagram, YouTube y tal. También en nuestra página que se llama Gamers of the Zone Age. Y eso, compadre. Nos vemos, cabros. Cuídense, chau. Gracias por estar con nosotros. Chau. Gracias por vernos. Chau.